aullando como loa. Seguramente en este momento te estás preguntando cómo lo hace. Señores, es la Champions League. W, Yandel, The King, Romeo. Quiero se enamora. Chris Jedi, Gabby Music. Gabby Music. Los campeones del pueblo, W con Yandel. Enrique Santos. Good morning, happy Monday, Memorial Day. It's an observance day. Yes, some people are enjoying their pools and they're enjoying the sun and getting out now that things are reopening. But let's not forget why. Charlie, what's up? Good morning. Charlie está celebrando Memorial Day. Y está happy. Pero hay que recordar todos los hombres y las mujeres que han dado su vida, han pagado con su vida para que nosotros podamos disfrutar el día de hoy y nuestras vidas normales aquí en los Estados Unidos en libertad. Gina, good morning. Morning. Lista para por lo menos salir a dar una vuelta bajo el sol, que me dé el aire. La vitamina D, muy importante, por favor. Chusma, te la recomiendo. Hace falta carne en el día de hoy, mija. No, la vitamina D es del sol nada más. Sale un ratito que estás muy amarilla, pareces pollo. Vitamin D, girl. Tiene patica de pollo. You need some sunlight, lady. Hay un hombre de 34 años que le mintió a sus jefes. Le dijo a su jefe, tengo coronavirus. O sea, simplemente para que le dieran time off, para que le dieran tiempo libre, Gina. Y en el problemón que se metió, porque es una oficina de abogados. Cuando pasa esto, ¿qué pasa? Cierran todo, mandan todo el mundo para su casa, desinfectan la oficina, gastan un montón de dinero para poner todo, digamos, bajo regla. Y son $100,000. Lo que se ganó, lo que más bien se gastó la compañía en desinfectar y todos los problemas que les trajo esto de que él se hiciera el gracioso. No hagan eso, gente. Solo por dejar de trabajar. Increíble lo que se inventa la gente y los fraudes cuando se ponen a you know, a maquinar cosas para hacer dinero y para no trabajar. Lazy and dirty people. New York green lights religious gatherings. So, citing a downward trend in COVID-19 cases, New York Governor Andrew Cuomo, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, el miércoles de la semana pasada, he gave the okay for religious gatherings to resume. Tú sabes que en algunas partes de la ciudad se han estado reuniendo personas y ha habido restricciones a la hora de tener los servicios religiosos. Específicamente, tú sabes que ha sido un problema con la comunidad judía ortodoxa. Sí. Que se han reunido masivamente a pesar de que la ciudad de Nueva York dijo eso no se puede hacer, retando a las autoridades, y que habían confrontaciones feísimas que se vieron en los últimos meses también en las redes sociales entre la policía y estos religiosos, Gina. It's been very ugly. Pero fíjate cuáles son ahora, sobre todo en Nueva York, estas reglas. No más de 10 personas por cada, digamos, pues, por cada misa o por cada servicio, ¿no? Como se le dice en los cristianos o alguna otra religión. Por cada servicio se me hacen bien poquitos. Van a tener que estar, ¿verdad?, vigilando su distancia física, tapándose la boca y siempre, pues, con las manos limpias. Ya hemos dicho que no se puede usar el agua bendita ni nada de eso. Y bueno, la hostia... Pero la cuestión aquí, aparte de la hostia, es que se tiene que limitar a 10 personas. Son 10 personas congregadas en una sola vez. ¿Tú crees que la gente se va a poder congregar, celebrar su religión y alabar 10 personas a la vez? Van a tener que hacer un sistema VIP, tú sabes, los platinum members que con las donaciones pueden ir primero, después van los elites. Como hacen los boarding en los aviones. ¿Cómo no, Gina? ¿Qué estaba diciendo de la hostia? Porque yo paso por la iglesia cuando tengo hambre para que me den la galletita. A ver, dime, ¿cómo se puede comer eso? Te la van a dar. Yo me imagino que el padre te lo... A ti te la van a tirar. A ti te la van a negar. A mí me gusta con salsa, César. Toma, chuma. Abre la boca. Amén. Gracias. ¿No tiene un poco de salsa ranch ahí? No te... Me gusta con el ranch. Oh, en la good morning, mano happy te la van a dar. Better work, como dice RuPaul. Ricky Martin será juez en el nuevo reality de drag queen RuPaul's Drag Race
All Stars. Oh, Dios, yo no sé si han visto este show, pero a mí me encanta, me fascina ver la transformación de estos chicos, de estos personajes que terminan como unos diosas del Olimpo. Bueno, pues no va a ser cualquier show normal, porque aquí se van a reunir los 10 mejores ex concursantes, o sea que eso es lucha de titanes. Y entre los que van a tener la dura decisión de elegir al mejor, va a estar Ricky Martin. Me imagino que... ¿Qué crees? ¿Cómo crees que le guste a Ricky? Lo más, la técnica, ¿cómo? La peluca. ¿Qué cosa? Pues los bueno, vamos, vamos a preguntarle. Ricky, buenos días. ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Ricky. Gracias. Así me gusta grande. ¿Cómo te la peluca? ¿La peluca? Bueno, chacho, mano. Chacho. Estoy contento de que RuPaul me ha invitado. Okay, that was not Ricky Martin, but anyway. And we're proud of you, Ricky, and we're going to see you there on RuPaul's Drag Race. All right, hablando de puertorriqueños, hay otro boricua, es ahí, Morales, va a ser el villano. He's going to be the bad guy in Mission Impossible number 7, Misión Imposible 7, Gina. Bien, bien por él, de verdad, que lo he visto en otras series de villano y lo hace excelente. Bueno, en las películas también. Sabemos que este actor boricua, en donde se presenta, deja muy bien parado a Puerto Rico. Gracias porque me encanta verlo. ¿Sabes qué? Junto a Tom Cruise, que esta película de Tom, muy polémica. Toda la gente la quiere ver porque quedó a la mitad. Quedó a la mitad hecha cuando estaban por allá por Italia, que la interrumpieron. A mí me gusta completa. No me estoy gusta contigo. La mitad. Muchas gracias, Ricky. Happy Memorial Day. Otro mensaje comunitario de Robes Law. Aplaudimos la determinación de nuestras pequeñas empresas locales. Sin su perseverancia y empleos, no podremos recuperarnos rápidamente. Todos merecen nuestro apoyo y gratitud. Lesionado recientemente, llame a Robes Law Group al 561-570-5700. 561-570-5700. En estos tiempos inciertos, Children's Services Council of Palm Beach County está aquí para ustedes. La misión de que todos los niños del condado de Palm Beach crezcan sanos, seguros y fuertes no ha cambiado. Trabajando con socios de la comunidad para apoyar a las organizaciones sin fines de lucro locales y utilizando formas creativas para asegurar que nuestros servicios estén disponibles para las familias. Visite cscpbc.org. Inscríbase en nuestro sitio web gratuito everyparentpbc.org o descargue nuestra aplicación Every Parent. Llame al 561-740-7000. A veces mis clientes me preguntan, tuve un accidente, ¿qué debo hacer? Mi respuesta, primero, llame 911, reporte el accidente y tome fotos de todo. A mí también me preguntan los clientes, pero tengo miedo por mi estatus migratorio. Su estatus migratorio no afecta sus derechos en ningún tipo de accidente, sea accidente de tráfico, caída o compensación laboral. También me han preguntado, pero tampoco tengo dinero para pagarle un abogado. No tiene que pagar ningún tipo de honorarios o gastos hasta que ganemos su caso. Y a mí me preguntan, ¿cómo hago para empezar el proceso? Y yo les digo, llámanos a Freeman Injury Law en español 844-561-7777 para hablar con sus abogados hispanos. Soy Diana Castrillón. Soy Rafael González. Y soy Antonio Nieves. Y somos sus abogados hispanos de Freeman Injury Law en español. Cuando llamas 844-561-7777, no hace falta intermediario. Le brindamos servicios en su idioma. Accidente o resbalón, llame a Freeman Injury Law 844-561-7777. Oficinas en Dade, Broward y Palm Beach. Escucha el Radio Forum Podcast MMERI, MERI, abreviatura para la Iniciativa de Educación e Investigación sobre la Marihuana Medicinal de la Florida A&M University. Para todo lo que necesitas saber sobre la marihuana de la Florida, aquí mismo en iHeartRadio. Si eres un pro que manejas propiedades o reemplazas electrodomésticos con frecuencia, es bueno confiar en alguien como Lowe's. Tenemos marcas confiables como Maytag, Whirlpool y GE en lowesforpros.com con entrega rápida y gratis al lugar de la obra todos los días. Y obtén hasta un 40% de descuento en electrodomésticos selectos en nuestro evento de ofertas de electrodomésticos. Ofertas válidas hasta el 6-3. Entrega local gratis. Aplica electrodomésticos de $299 o más. Solo en Estados Unidos.
Don Jorge, vi un comercial del censo. Dice que ya se puede llenar el formulario. Solo acuérdate de contar a todos los que viven contigo. ¿Y si no lo llenamos? Es importante participar, Oscarín. Si no quieres llenarlo ahora, puedes esperar a que los censistas toquen a tu puerta y te ayuden. ¿De verdad no es peligroso? Mira, cada respuesta del censo está protegida. Y por ley nadie puede compartir tu información personal. Entiendo, don Jorge. Muchas gracias otra vez. De nada, Oscarín. Llena el censo hoy. Dale forma a tu futuro. Empieza aquí en 2020census.gov. Pagado por Oficina del Censo de los Estados Unidos. Listen to the Dodo's new podcast. An animal saved my life for heroic stories like a pit bull who put herself between her mom and an oncoming train. iHeartRadio is number one for podcasts. Don't take our word for it. Listen to An Animal Saved My Life on the iHeartRadio app or wherever you get your podcast. Recibe el servicio que esperas sin tener que dejar la seguridad de tu hogar. Sprinja.com/Samsung facilita tus compras de teléfonos como el Samsung Galaxy. Llévatelo en Lis por $0 y recibe una tarjeta Mastercard prepagada de $100 al cambiarte en línea. Cuídate y visita Sprinja.com/Samsung o llama 800-SPRINT-1 hoy. $0 al mes luego de crédito mensual de $35.42 que se aplica dentro de dos facturas. Requiere Lis de 18 meses, nueva línea de servicio y crédito. Si cancela temprano, el saldo restante será exigible, sujeto a pago de impuestos y restricciones. La tarjeta tiene sus propios términos, condiciones y exclusiones. Miembro de la FDIC. Going on now through Saturday. It's Bell's Memorial Day Savings Sale. Make a splash with swimwear for the entire family. 50 to 60% off. 50 to 60% off beach towels, chairs, and sunglasses. Save big on apparel with sun protection from Real Legends and Loco Scales. Now 50% off. Great deals on shoes and much more. Plus, take an additional 30% off the entire stock of clearance. Now through Saturday. Don't miss Bell's Memorial Day Savings Sale and clearance. Bell's. Live life local. Limited brand exclusions apply. See store for details. Ace is the place with the helpful hardware, folks. We know staying in is a little easier when you can grill out. That's why Ace will help you get a great grill for your family from the best brands like Big Green Egg, Traeger, and Weber. And with your local Ace right in your neighborhood, we'll assemble and deliver your grill for free. Then, to make it even easier, we'll include free fuel to help you get grilling. The brands you love and the service you trust, only at Ace. Offer valid for Ace Rewards members through May 31st on grills and accessories $3.99 and up. Propane tag not included. See participating stores for scheduling or exclusions. At McDonald's, we're still here to take your order. Even though a lot has changed, it's good to know some things haven't changed at all. Fitbit is launching a study to determine if its activity trackers can accurately detect a COVID-19 infection before the onset of symptoms. Fitbit is asking users who have either had or currently have a confirmed case of COVID-19 or flu-like symptoms that might be an indicator of an undiagnosed case to answer some questions in order to contribute to its research. The data could help identify any patterns that could potentially provide an early warning about someone falling ill. Bloomberg says Amazon will grow its Prime Air fleet from 42 planes today to roughly 200 planes in the next 7 or 8 years, creating an air cargo service that could rival UPS and FedEx. Samsung is out with a TV designed to be outside. The Samsung Terrace is a 4K smart TV that is tuned specifically for the outdoors. With 2,000 plus nits of brightness, which should improve visibility in direct sunlight, is waterproof and comes with a high dust resistance rating. A 55-inch version of the Samsung Terrace costs $3,500. Tech Report, Larry Olson, NBC News Radio. Researchers in Hong Kong say wearing a surgical mask can reduce COVID-19 transmission by up to 75%. Their study also showed that people who did get infected had less of the virus in their bodies. A South Jersey gym that reopened earlier this week in defiance of state lockdown orders has been shut down. I will not close my doors again unless I'm behind bars. Frank Trombetti, the owner of Attila's Gym in Belmar, made that promise on Tuesday and continued to operate even after getting multiple citations. He and his supporters said it was about their rights. But the gym is closed now after the state health department swooped in. Gym goers like Earl say the gym's as safe as a trip to Walmart. Everybody is required to wear masks. Everything has to be wiped down. You must carry a spray bottle with you at all times. Health update, Sarah Lee Kessler, NBC News Radio.
Latino. Te aprendes la letra de sus canciones y también las cantas, pero no siempre sabes lo que significan. Deja que el mismo artista te lo explique en el Breakdown. Breakdown. Guayna. Mamarre, 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 mamarre. Mamarre son unas voces de una película jamaiquina. Realmente no sé qué significa hasta el sol de hoy. Estamos haciendo search sobre eso. Pero en jamaiquino, en patúa, mamarre no tiene ninguna definición. Ya yo me encargué de hacer la investigación. Así que básicamente mamarre se puede convertir en una palabra que el Guayna inserte a la Real Academia Española. Dime, Guayna, ¿a qué te refieres con las tetas de Calle? Pues en Calle hay dos montañas que le dicen las tetas de Calle. Entonces, pues hay gente que vaya a acampar ahí porque hay vistas y eso, y se ve para abajo la playa. Y pues sería una experiencia bien bonita acampar en las montañas de Calle. Conoce más de tus artistas favoritos aquí en iHeartRadio. Universal Orlando Resort will begin its phased reopening next month. Universal Studios announced the reopening of the theme park beginning on June 5th, as well as guidelines for social distancing. The company says the resort is opening with support from Florida Governor Ron DeSantis. The theme park has been closed since March 16th. This season of America's Got Talent is opening with some powerful auditions. One of the contestants, Archie Williams, auditioned for the talent competition series after he was wrongly incarcerated for nearly 37 years after being accused of raping and stabbing a woman in Louisiana in 1982. Williams was released from prison last year after the Innocence Project took on his case and DNA evidence proved he didn't commit the crime. The new season of America's Got Talent premieres Tuesday. Cardi B is showing off her massive, brand new back tattoo. The rapper debuted the floral tattoo on Instagram that goes down her entire back and left leg. Cardi B revealed that it took several months and over 60 hours to complete. Selena Gomez is honoring the class of 2020. In a special video message, the singer and actress congratulated this year's graduates who are part of immigrant families. The video was featured as part of the Immigrad 2020 virtual commencement over the weekend. Gomez sent them well wishes and said their experiences are a huge part of the American story. That's entertainment. Nika Magahis, NBC News Radio. Ali, dinero para la universidad. Toma un momento y visita nationalguard.com. Miami, yo soy Alex Anna, el abogado que tú necesitas. Llámame a mí para una consulta gratis. Enrique Santos, en la emisora número uno para escuchar hits. Por tu 94.9. La clavada telefónica es presentada por los abogados Canary Pintaluga. If you need an attorney, visita bufete.com. Cállate de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos. ¿Aló? Sí, ¿me hace el favor con el señor Zamora? Ese mismo el que habla. ¿Cómo está usted, señor? Lo estamos llamando de la escuela de su hija acerca de su graduación virtual. Necesitamos confirmar el wifi de su casa. El wifi. El wifi, bueno, tenemos una buena conexión. ¿No tiene problema de glitching ni nada de eso? Bueno, hasta ahora todo ha estado bastante bien, pero, ¿sabes? Tenemos que asegurarnos de que la conexión esté bien, no queremos que suceda otro altísimo live. Y queremos que la graduación sea bonita y que no, o sea, que todo el mundo se pueda comunicar bien. Telefónicamente voy a hacer unas pruebas aquí contigo y de esta manera puedo determinar cómo está la señal y si va a ser suficientemente potente su señal de Wi-Fi, de Wi-Fi, para la graduación de su hija. Ok, muy bien. Marque el 1 para confirmar que vamos a iniciar entonces esta prueba. Perfecto. ¿Tiene usted radios conectados en su casa? Bueno, tengo un Alexa. Ok, muy bien. No hace falta que ella responda. Yo la puedo ver. Si se le acerca, salúdala. Buenos días, Alexa. Y aquí, entonces, aquí puedo, el sistema me dice si está captando la voz. Simplemente salúdala. Ajá. Alexa, hola. Hola. Espero que estés bien. Un segundo. Estamos calibrando aquí. Estoy chequeando el dial-up. Marque el 2. Rápido. Marca el 3. Ok. Marca el 9 ahora. Espera. Uy.
Ah, interferencia. Ah, hay un problema con la línea. Usted, ¿cuántos baños tiene usted en su casa? Tengo dos baños. Tiene dos baños, eso es lo que pasa. ¿Puede ir al baño un momentico? Vaya al baño. Ajá. Una vez que usted está dentro del baño, marque el 2. Un segundito. Ok, muy bien. Ajá, ok. Ok, el problema es en ese baño. En ese baño... ¿Pero el baño? Ese baño está causando un dead spot. Y está chupando mucha del wifi. Chupa ese baño, chupa demasiado. Y ese baño... ¿Qué hago? Sí, vamos, bueno, descarga el baño un momentico, a ver si podemos... Espérate, voy. Descarga. ¿Después qué? Ok, sí, ese problema, el problema viene siendo en ese baño. ¿El baño? Yeah. ¿Qué tiene que ver el baño con el internet? Ese baño en particular, cuando construyeron la casa, aparentemente tiene algún, no sé si fueron los clavos que utilizaron, pero no permite que el wifi salga correctamente desde su casa. ¿Me explico? No entiendo, pero... Entonces, no, lo siento, pero su hija no se va a poder graduar. Pero nosotros tenemos internet en la casa y estamos aquí comprando... vestido y zapatos y cosas para que sí, pero no se preocupe, mira, esto va por orden alfabético y bueno, como su apellido es Zamora, obviamente, ajá, tú sabes, de todas modos la gente no espera tanto tiempo y como esto va por orden alfabético, Zamora viene siendo uno de los últimos y la gente no se pasa tanto tiempo ahí en el stream, no van a ver a su hija. ¿Cómo de tú vas a decir eso, chico? Si ella se está graduando, va a estar viendo toda la familia, eso no puede ser. Pero bueno, como usted es apellido ¿que Zamora, tiene que ver un baño con el internet? Dame un segundo, déjame ver qué puedo hacer yo aquí. Un momento. Leila, you're not going to be able to drive with. The toilet. What is that after doing? Ok, señor, vamos a realizar una prueba más. Vaya usted a su cocina, encienda su microondas, su microwave. Puede ser que la señal salga fuerte como un 5G. Pero otra vez, un microondas que tiene que ver con el internet y el wifi. Enciende en este momento el microondas. 30 segundos, deja escucharlo y ponlo a andar, por favor. Ok. Muy bien, lo veo bien. Pero ¿cómo puede ser que tú puedes ver lo que estoy haciendo aquí adentro de mi casa? Por los megahertz. Por los megahertz yo puedo ver aquí. Es un aparato Radio Shack que tenemos aquí y nos indica exactamente cómo son las señales. Tú puedes ver las cosas que estoy haciendo yo adentro de mi casa. Es la tecnología, señor. Ven acá, chico. ¿Tú trabajas para la escuela? No, para la radio. Te saluda Enrique Santos. Es una clavada telefónica. Hola, ¿cómo estás de su hija? Eres tremendo. No. Más. Coño. Mi niña está aquí temblando que no se iba a poder graduar. Si la idea fue de ella, chico. No, man. All right. Well, all right, Enrique. Felicidades, Leila. Zamora, gracias. Bye, Leila. Bye. Congratulations on your graduation. Thank you. Bravo. Cállate de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos. Ahora comienzan las mezclas más electrizantes con tus canciones favoritas. Él es DJ Extreme. Mensaje comunitario de Robes Law. Aplaudimos la determinación de nuestras pequeñas empresas locales. Sin su perseverancia y empleos, no podremos recuperarnos rápidamente. Todos merecen nuestro apoyo y gratitud. Lesionado recientemente, llame a Robes Law Group al 561-570-5700. 561-570-5700.
En estos tiempos inciertos, Children's Services Council of Palm Beach County está aquí para ustedes. La misión de que todos los niños del condado de Palm Beach crezcan sanos, seguros y fuertes no ha cambiado. Trabajando con socios de la comunidad para apoyar a las organizaciones sin fines de lucro locales y utilizando formas creativas para asegurar que nuestros servicios estén disponibles para las familias. Visite cscpbc.org. Inscríbase en nuestro sitio web gratuito everyparentpbc.org o descargue nuestra aplicación Every Parent. Llame al 561-740-7000. A veces mis clientes me preguntan, tuve un accidente, ¿qué debo hacer? Mi respuesta, primero, llame 911, reporte el accidente y tome fotos de todo. A mí también me preguntan los clientes, pero tengo miedo por mi estatus migratorio. Su estatus migratorio no afecta sus derechos en ningún tipo de accidente, sea accidente de tráfico, caída o compensación laboral. También me han preguntado, pero tampoco tengo dinero para pagarle un abogado. No tiene que pagar ningún tipo de honorarios o gastos hasta que ganemos su caso. Y a mí me preguntan, ¿cómo hago para empezar el proceso? Y yo les digo, llámanos a Freeman Injury Law en español 844-561-7777 para hablar con sus abogados hispanos. Soy Diana Castrillón. Soy Rafael González. Y soy Antonio Nieves. Y somos sus abogados hispanos de Freeman Injury Law en español. Cuando llamas 844-561-7777, no hace falta intermediario. Le brindamos servicios en su idioma. Accidente o resbalón, llame a Freeman Injury Law 844-561-7777. Oficinas en Dade, Broward y Palm Beach. Escucha el Radio Forum Podcast MMERI, MERI, abreviatura para la Iniciativa de Educación e Investigación sobre la Marihuana Medicinal de la Florida A&M University. Para todo lo que necesitas saber sobre la marihuana de la Florida, aquí mismo en iHeartRadio. Si eres un pro que manejas propiedades o reemplazas electrodomésticos con frecuencia, es bueno confiar en alguien como Lowe's. Tenemos marcas confiables como Maytag, Whirlpool y GE en lowesforpros.com con entrega rápida y gratis al lugar de la obra todos los días. Y obtén hasta un 40% de descuento en electrodomésticos selectos en nuestro evento de ofertas de electrodomésticos. Ofertas válidas hasta el 6-3. Entrega local gratis. Aplica electrodomésticos de $299 o más. Solo en Estados Unidos. Como que Jaime tiene novia nueva. Lo veo muy concentrado en el celular. No, es que está llenando el censo. No sabía que se podía llenar por internet. Lo voy a hacer. También por teléfono y por correo. ¿Tu primo y su esposa aún viven con ustedes? Sí, acaban de tener un bebé. Pues incluye al bebé también. Ya sabes su situación. No te preocupes. Las respuestas al censo están protegidas y por ley nadie puede compartir información personal. ¿Te vas, Jaimito? Voy a buscar a mi novia nueva. Llena el censo hoy. Dale forma a tu futuro. Empieza aquí en 2020census.gov. Parado por la Oficina del Censo de los Estados Unidos. During these uncertain times, the Children's Services Council of Palm Beach County is here for you. Their mission that all Palm Beach County children grow up healthy, safe, and strong hasn't wavered. They're working with community partners to support local nonprofits and using creative ways to ensure their services are available to families. For information and a list of helpful COVID-19 resources, visit cscpbc.org. For parenting tips and advice, sign up for free at everyparentpbc.org or download the Every Parent app. They're just a phone call away at 561-740-7000. Si eres un pro que manejas propiedades o reemplazas electrodomésticos con frecuencia, es bueno confiar en alguien como Lowe's. Tenemos marcas confiables como Maytag, Whirlpool y GE en lowesforpros.com con entrega rápida y gratis al lugar de la obra todos los días. Y obtén hasta un 40% de descuento en electrodomésticos selectos en nuestro evento de ofertas de electrodomésticos. Ofertas válidas hasta el 6-3. Entrega local gratis. Aplica electrodomésticos de $299 o más. Solo en Estados Unidos. Sí, soy yo otra vez. Tu voz. La voz de cada latino que llena el censo en este país. La voz que todos llevamos dentro y que nos dice: llegó la hora de llenar el censo. La hora de darle a nuestras comunidades la posibilidad de un mejor futuro. Llénalo hoy mismo desde tu computadora. Por teléfono o por correo. Por ley nadie puede compartir tu información personal. La voz del censo somos todos. Llena el censo hoy. Dale forma a tu futuro. Empieza aquí en 2020census.gov. Pagado por la Oficina del Censo de los Estados Unidos. Open spaces. Open opportunities. Open minds. And soon, the Florida Keys and Key West will be open to visitors. Nothing soothes the soul like diving into the Atlantic or fishing the backcountry. Take out a kayak or paddleboard and just let your mind wander. In the Florida Keys and Key West. For more details, visit flakeys.com.
Recibe el servicio que esperas sin tener que dejar la seguridad de tu hogar. Sprinja.com/Samsung facilita tus compras de teléfonos como el Samsung Galaxy. Llévatelo en Liz por $0 y recibe una tarjeta Mastercard prepagada de $100 al cambiarte en línea. Cuídate y visita Sprinja.com/Samsung o llama 800-SPRINT-1 hoy. $0 al mes luego de crédito mensual de $35.42 que se aplica dentro de dos facturas. Requiere Liz de 18 meses, nueva línea de servicio y crédito. Si cancela temprano, el saldo restante será exigible, sujeto a pago de impuestos y restricciones. La tarjeta tiene sus propios términos, condiciones y exclusiones. Miembro de la FDIC. Pros cuenta con Lowe's para conseguir todo lo que necesitas para seguir haciendo esos trabajos de mantenimiento para exteriores. Y aprovecha ahorros de Memorial Day en compras grandes, como en láminas de OSB, estacas para cerca, tejas y más. Y compramos en grande para que ahorres más. Visítanos hoy en lowesforpros.com y no olvides que abrimos a las 6 de la mañana para que empieces temprano. Juntos movemos tu negocio adelante. Precios y selección varían según el mercado, solo en Estados Unidos. Don Jorge, vi un comercial del censo. Dice que ya se puede llenar el formulario. Solo acuérdate de contar a todos los que viven contigo. ¿Y si no lo llenamos? Es importante participar, Oscarín. Si no quieres llenarlo ahora, puedes esperar a que los censistas toquen a tu puerta y te ayuden. ¿De verdad no es peligroso? Mira, cada respuesta del censo está protegida y por ley nadie puede compartir tu información personal. Entiendo, don Jorge. Muchas gracias otra vez. De nada, Oscarín. Llena el censo hoy. Dale forma a tu futuro. Empieza aquí en 2020census.gov. Pagado por Oficina del Censo de los Estados Unidos. Puro pago para trabajadores de la salud y primeros auxiliares. Ve al concesionario para detalles. Termina 6120. Miami, yo soy Alex Anna, el abogado que tú necesitas. Llámame a mí para una consulta gratis. Enrique Santos, en la emisora número uno para escuchar hits. Por tu 94.9. Prometí olvidarte, pero ¿a dónde voy? Pero en mi mente te lo digo. Música y entretenimiento, enriquesantos.com, streaming live. También nos puedes escuchar en la aplicación iHeartRadio. Descarga la aplicación, es completamente gratis. Good morning. Oye, CVS is opening up hundreds. Son cientos de drive-thru coronavirus testing sites en 14 diferentes estados. En particular, son 350 sitios que van a estar operando en 14 estados por ahora. La idea es que para mayo más o menos haya 1,000 lugares en donde usted puede pasar a hacerse la prueba del coronavirus. Van a tener 50 pruebas diarias, ¿verdad? O sea que usted tiene bastante chance de que le toque si llega a tiempo, y a medida de que esto se haga más popular en diferentes estados, va a haber mucho más. En 3 días te van a dar tus resultados. Me parece. Óyeme. Excelente. Y es como cada 3 veces al día que mi madre viene y se acerca a su teléfono celular y me dice: Enriquito, mira lo que están diciendo del coronavirus aquí ahora mismo. Y papi me manda links también de Twitter y de Instagram y de Facebook y demás. Y sabes que ahora se ha hecho una investigación. Dice Twitter que casi la mitad de las cosas, the misinformation, las cosas equivocadas e incorrectas, fake news que se está enviando relacionado con el COVID-19, son robots, son bots. Están provocando esto, están programados y empiezan a enviar toda esta información falsa para sostener un para asustarnos o para mantener o para crear pánico o para apoyar un partido político o un candidato o alguien que quiere, tú sabes, que le conviene que esa misinformación siga corriendo. Ya tuve esa conversación este fin de semana con mi esposa, que la hermana de ella le dice: "Oh, you saw that news on Facebook about so and so." And I said, but before she said, what's Facebook, I said, source? Where did you get the news from? She's like, ¿sí? Facebook, I said, exacto. Ignore it. No sé, me puede ser tan bobo la gente, caballero. Hay que educarse. Por eso yo fui a HU. HU. ¿Cuál es esa? Hialeah University. Oh, Hialeah, la capital de los latinos en los United States. En la Florida, Hialeah. Por favor, verifique la fuente. Gina, Apple's new operating system includes coronavirus alert. Tienen alerta de coronavirus en el nuevo sistema operativo de Apple. Si vas a estar cerca de una persona que está infectada, te va a avisar. Ahora, esto es, yo digo, esto, ¿cómo vas a saber eso tú? Porque tú mismo se lo vas a poner en la aplicación de Health. Hay como, ¿verdad? Hay un botoncito que tiene un corazoncito rojo. Sí. Tú ahí le puedes decir si ya pasaste por el coronavirus. Pero ahora digo, esto es muy íntimo, muy personal. O sea, eso ya es, ya realmente se están metiendo con cosas muy personales. Y te van a decir, cuidado, él te estás acercando mucho a una persona que fue infectada o estuvo infectada. No, si tú pones a Siri en español, te va a decir,
Échate para allá, échate para allá. Oye, cuidado que la Siri habla español y habla chino y todo el idioma que tú quieras. Pero déjame decirte una cosa, esto es bien peligroso, nos estamos riendo aquí. Pero en la China están controlando a la población de esta manera, en un país comunista. Y saben cuando uno sale de su casa, cuando entra de su casa. Y en este país tenemos HIPAA laws que protegen nuestro derecho, sí. Sí, bueno, es nuestro derecho de mantener privado todo nuestro récord de salud. Y aquí yo temo de que esta información se pueda utilizar para hacernos daños en el futuro. Tengan mucho cuidado con esto. Good morning, happy Memorial Day. Yeah. Let go. Después de tres canciones seguidas. Yeah, yeah. Happy Memorial Day. Buenos días, familia. Okay, Gina, so Universal Orlando has become the first Florida theme park to announce plans to reopen as Disney tests the waters by opening shops and restaurants. Hace un par de días atrás, sabemos que el Downtown Disney, ¿cómo se llama? Disney Springs, abrieron algunos restaurantes, la tienda, como una prueba, a ver qué está pasando. Ahora vemos que esto fue una prueba de parte de ellos para ver cómo qué tan caliente estaba el agua, a ver cuando ahora se tiran completamente y cómo van a abrir sus parques. Pero Universal parece que se la adelantó. Y esto podría ser tan pronto como junio 5. O sea, estamos hablando ya de unos cuantos días. Sí van a reducir el número de personas que puedan entrar al parque, que me parece muy bien. No dudo en absoluto que suban los precios porque no van a tener el mismo ingreso, ¿verdad? De cuando recataban o cómo se dice, cuando ponían el parque a su máxima capacidad. Y también todo el mundo va a tener que, pues, usar sus medidas de precaución y su distancia y todo esto. Van a salir unos beneficiados y otros afectados porque, pues, seguramente yo no dudo que suban los precios aunque el parque esté más vacío. Óyeme, esta semana se está cumpliendo 10 semanas ya desde que se ha detenido la NBA, la Liga Nacional de Baloncesto en los Estados Unidos. Y la NBA está contemplando ahora jugar lo que falta de la temporada en una sola ciudad. ¿Dónde va a ser? Orlando. Y hablando de Universal Orlando. So they want to play all the games there with the playoff games, right? Contemplada en Las Vegas y en Houston. O sea, hay tres como posible ciudades. Sede. Right. Todavía se están barajando estas tres ciudades. Dicen que dos chismosos que saben muy bien de lo que está de los que están hablando ahí, con los shakers and movers and shakers de la NBA. Dicen que muy probablemente sea o en Orlando, en Las Vegas o en Houston. ¿A ustedes dónde les convendría más? Orlando. Yo creo que Orlando es the place where it's going to be más como central para todo el mundo, ¿no? Oíste, Chuma. ¿Oíste? Sí, todos esos machos juntos ahí, todos tienen los zapatos grandes. Me encanta LeBron James, estoy loca por verlo desnudo. Más de la mitad de los equipos de la NBA han reabierto sus instalaciones para entrenamientos voluntarios y ya estamos viendo, esto está pasando con la NBA y también con la Liga Nacional de Pelota. Muchos peloteros están regresando también para, you know, to the fields to practice. Pero no se pueden tocar las bolas. No. No puedes tocar las bolas de los otros jugadores. No. Ni en el tenis, ni en el baloncesto, ni en la pelota. Muchas gracias, Chumbalín. Welcome to the paradise. Far. Cuatro abrazos y un café. Desde la isla del encanto. Far. Lanzai. Pedro Capó. Georgie Noriega. R808. Shadow Towers. Puerto Rico. Welcome to paradise. Música y entretenimiento, enriquesantos.com, streaming live, también estamos en la aplicación iHeartRadio. Happy Memorial Day, gracias por la sintonía. Gina, Pitbull dará $10,000 a los pequeños negocios hispanos. Se ha asociado con otras agencias que, están viendo cómo están sufriendo estos pequeños negocios. Si tú estás en esta situación y tu negocio está sufriendo, ve y promueve ahí tu negocio. COVID-19, businesscenter.com. Ahí vas a tener que llenar, pues, ciertos, ¿verdad?, datos de tu negocio, nombre, todo esto que necesitan para evaluar si tu negocio se merece estos $10,000. O sea, son $10,000 por negocio, porque definitivamente, pues, lo necesitan, y a medida de que estos negocios abran, se va a reactivar la economía más pronto. ¿Cómo aplico ahí para hacer un fraude? A mí me hace falta un dinerito. No es fraude. COVID-19businesscenter.com. Para los pequeños negocios que lo necesiten, Chumaleri, no para los descarados así como tú, que se están aprovechando de este tipo de cosas. Tú vas a terminar presa. Bueno, hay una familia que encuentra $1,000,000 mientras paseaba en Virginia. Very nice, they're chilling.
in Virginia and they found a lot of money. Imagínate. Tú sabes que es salir y encontrar una bolsa negra ahí con billetes y tú crees que es basura y como when tú sabes citizen and whatever you want to call it. Throw the bag in back of your car y se la voy a botar cuando llegue a la casa. No. You open it up by accident and because you were going to throw it away and you find $1,000,000. Wow. What would you do? What would you do? ¿Te quedarías con el dinero, Gina? ¿Te quedarías con el dinero? Sí, yo digo, uy, aquí me encontré $100,000. Aquí había. Wait a minute. Regreso. The fact that you open the bag when you get home, does that make you a garbage picker? You thought it was garbage. You thought it was garbage. Caray. No, pero yo pensaba que era basura. Pero déjame decirte, esta familia hicieron algo que yo no iría. La devolvieron a la policía y dijeron, miren, lo encontramos este dinero. ¡Qué estúpido! ¿Devolvieron el dinero? Sí, no. ¿La vendieron? No. ¿Qué va? Y la policía no tiene ningún reporte que nadie perdió nada. Oh, ¿quién se queda con ese dinero? Dios. Dime. Ahí compran como 100 patrullas de policía con ese dinero. Se queda el departamento de policía con el billete. They buy their own donut shop. Nah, man, yo hago un stimulus relief fund ahí para los strippers y me voy para el strip club con de a 20 toditos. Ay, por Dios. Les hace falta. Les hace falta a las strippers. Yo apoyé a las strippers el otro día. Vi la película de Jennifer López. Hustlers. I finally saw it. Bueno, si estoy viendo la película, estoy apoyando a las strippers, ¿no? No. ¿No te quedaste dormido? No. Fue un milagro. Wow. Fue durante el día que me quedé despierto. ¿No has visto esa película? ¿Es there men in that movie dancing too? No. Desafortunadamente no hay un hombre desnudo. No, because if there was, that'd be the reason he didn't fall asleep. There you go. No, but you know what? Jennifer Lopez did a tremendous job. Y ella hizo todo su dancing. Tremendo cuerpazo y tremendo. ¿Cómo hace la mayoría de los actores? No. Yo conozco las piernas de Jennifer. Y ella se trepó ella misma en ese palo. Ella bailó. Felicidades, J-Lo. She did a great job. La Cardi B fue la que desapareció muy rápido. Apareció en la película al principio, donde she was gone. Quick. Sí, es verdad. If you blinked, te la perdías. She was gone. Y la Lizzo estaba ella tocando, soplando la flauta y tragándose la melodía. ¿Qué es eso? ¿Me puedes hacer un dibujito de eso? No, what the hell? Why would you want a dibujo? Maluma, baby. J Balvin. Finalmente. Había que hacerlo. Lo bueno tarda. Let's go. Ahí los tienen. Buenos días, Happy Memorial Day. Bueno, Gina, ¿qué tiempo demora cuando tú, para entrar en confianza con una pareja, cuando estás saliendo con alguien? ¿Qué tiempo demora? ¿Para qué? ¿Para entrar en confianza? O sea, en confianza puede ser como, no sé, eructar, por decir, o decir una mala palabra. Unas cuantas... O andar desnuda por la casa con tu pareja también. O usar el baño con la puerta del toilet abierto y ser tú sentada en el toilet, por ejemplo. No, si en el toilet, la verdad sí cuesta trabajo. Yo creo que para eso sí unos 2-3 meses. Alabado sea Dios. Bueno, así sonó lo que se lanzó una mujer que estaba ya en 3 años con su pareja. Y, tres años saliendo y ella nunca se había lanzado un gas enfrente de él. Y él dijo, ¿sabes qué? Lo vas a hacer un día, vas a entrar en confianza, yo te voy a seguir amando, eres mi novia, no importa. Pero el día que lo hagas te voy a comprar un cake y te lo voy a celebrar. Han estado 3 años de novios, ella nunca se había lanzado uno, acaba de romper el récord. ¡Fua! Soltó la bomba y él fue y se compró un cake de $40, un cheesecake que decía arriba, took you 3 years, congratulations for finally farting. Claro, 3 años, pobre tripa. Pobre, bueno, quizá lo que hacía era, voy al baño, voy a sacar la basura, voy al carro, tengo algo allá afuera, ¿no? Y se escondía. But you know what's so funny about this? Because every man is like, oh, you know, my girl don't fart, that's, you know, blah, blah, blah. But the day that she starts farting and burping, you'd be like, oh, you're so nasty. Like, you're disgusting. Pero porque los hombres lo hacen sin problema y lo ven gracioso y la mujer tiene que reírle las gracias. Y lo hace una mujer y lo consideran puerca. Yo no estoy de acuerdo con eso. Sí. Well, I don't know. Bueno. Okay, óyeme. I'm talking about first times, ¿qué te parece? Hay una pareja, mira, hablando de relación, la gente que dura mucho tiempo juntos. Esta pareja han estado casados que 45 años.
right? Sí. Se acaban de retirar y entonces hicieron una especie de reto. La mujer le dijo al esposo, ¿sabes qué? Tú, ya que estás retirado ahora, puedes tender la cama. Y el hombre dijo, no hay problema, yo tiendo la cama ahora que no estoy trabajando, estoy retirado. Entonces, una de las tareas domésticas que le tienen asignado al señor es tender la cama. Pero se ha convertido en un chiste y ahí se ha convertido ahora viral. La hija del hombre graba y tiran fotos y la mujer comenta cómo el hombre va todos los días haciendo la cama y siempre pone las almohadas una encima de la otra, pone las almohadas por debajo, pone la almohada por encima como un tipi. Se la pasa siempre jugando con la mujer ahora. Oye, pero 45 años en una relación sin hacer la cama. Hay gente que no, por ejemplo, no sé ustedes cómo tiendan la cama, pero yo tiro todo, todos los días, se sacude todo y lo vuelves a poner. Hay gente que nada más la jala de las esquinitas. Bueno, yo tengo 9 años casado y no tiendo la cama. Sabemos. No, porque yo voy a trabajar más temprano y no la voy a levantar. Señores, Harold ni se baña. O sea, vamos a la clase. Caballero, así es que tiene que ser la cosa. La mujer tiende la cama y el macho llega y la destroza. Dame favor. Dejen eso así. Bueno. Happy Memorial Day. Voy a destrozar dos o tres camas aquí hoy. Mi soltera, @JustMaLady en Instagram para cualquiera que quiera meter mano. La clavada telefónica presentada por los abogados Canner y Pintaluga. If you need an attorney, visita bufete.com. ¡Bravo! ¡Cállate de la risa! Con la clavada telefónica de Enrique Santos. Sí, estoy llamando a Driving School. ¿Estás de Driving School? Sí. Ah, ¿quién habla? No, porque me dicen Spanish. No sé qué es eso. Ah, no, porque como dice, estamos llamando de parte del Estado con unas nuevas regulaciones que tenemos para todos los driving school del Estado, perdón. ¿Tiene usted 2 minutos? Sí. Perfecto. ¿Usted sigue operando? Sí, usted es dueña del driving school, ¿no, Marisol? ¿Sí? ¿Qué pasó? No, todo bien, bajo control. Tenemos unas nuevas reglas que entran en vigor la semana que viene para todos los driving schools del estado. Oh. ¿Tiene usted uno? A ver, ok. Primero y antes que todo, toser o estornudar dentro del vehículo. Si usted va a toser o va a estornudar en el vehículo, es importante que no cierre los ojos. No puede cerrar los ojos cuando vaya a estornudar o toser. Bueno, mira, si me va a cerrar los ojos, mira, estoy con una alumna. ¿Cómo vamos a cerrar los ojos? Excelente, eso es lo que me gusta, esa es la respuesta que estábamos buscando. También hace falta instalar una especie de cortina que pueda crear una barrera entre usted y su pasajero o estudiante. Puede ser una cortina. No, pues mira, que nosotros lo que vamos estamos estudiando para poner un acrílico. Bueno, acrílico también funciona. Muy bien, el acrílico funciona. Si no tiene el dinero para el acrílico, simplemente puede usted ir a Walmart y usted se compra una cortina plástica de baño. Preferible que no tenga los muñequitos o que no tenga los prints de pescado ni nada de eso, florecita. Que sea transparente porque obviamente es importante poder ver a 360 grados a su alrededor, ¿correcto? ¿Pero quién es usted? ¿De dónde se llama? Del estado, mi nombre es Gilberto. Los zapatos, pedimos que use zapatos. Usted siempre cuando conduce, que se conduce con zapatos y no con chancleta, ¿correcto? Muy bien, esos zapatos nos hace falta asegurar que no, o sea, que estén hechos aquí en USA, en USA, que no sean made in China. Ay, por favor, mire, dejen que la... Yo tengo, mira, la alumna te está oyendo. No. Saludos para su alumna que se concentre. ¿Quién está manejando ahora, su alumna o usted? No, mi alumna. Excelente, ¿cómo se llama ella para felicitarla? Liz. ¿Cómo está usted? Mi nombre es Gilberto, estamos llamando del estado. Felicidades. Le digo que le quiero. Hola, muy bien, gracias. Usted está tomando clases con una maestra muy calificada, como la tienen aquí en la lista del top.
el top 10 del estado. Así que muchas felicidades. Su instructora, vamos a aprovechar este momento. ¿Su instructora ha tosido o ha estornudado mientras que usted está conduciendo con ella? No. Ok. Si va a estornudar o a toser, asegúrese de que no vaya a cerrar los ojos. Es importante. ¿Está usando zapatos? ¿Usted y su instructora están usando zapatos? No pueden ser chancletas. Zapatos cerrados, sí. Zapatos cerrados y no son hechos en la China, ¿correcto? No. Muy bien. Ay, por favor, mira. Es importante en estos momentos. ¿Tienen el aire acondicionado puesto? Claro. No, quiten, no, quiten eso inmediatamente. Es importante que usted ponga en su vehículo, de su vehículo, la calefacción, ok, es dentro del automóvil a 85 grados, más de 85 grados. No, mira, por favor, yo estoy trabajando, dejen el lío, que usted, yo no sé, dice Pan Rich el teléfono, no sé qué es eso, y me sale uno, pero yo no sé. Porque la estamos llamando del gobierno, señora, la estamos llamando del gobierno. La calefacción en su vehículo tiene que estar encendido, ya que algunas personas piensan que el calor mata el virus. Entonces, no puede usar el aire acondicionado dentro del carro. Eso está dicho por el doctor Fuji, pero el mundo que nada, que nunca lo mata el virus, porque va a ponerle la calefacción a esta niña. Excelente, entonces vamos a hacer lo siguiente. Es importante que usted ponga en su radio a Enrique Santos. Tiene que sintonizar a Enrique Santos para asegurarse de que... ¡Ay, Dios mío! Y yo comiendo basura, güey. Yo decía, del gobierno. ¡Mira! ¡Eso no es justo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, la luna! ¡Dígame que tuvo un accidente! ¡No! Ok, las dejo para que se puedan concentrar. Marisol, te quiero. Besitos. Y para tu alumna, que todo le salga bien. Ya tú sabes que bajo estrés, ella puede manejar muy bien. Las quiero a los dos. Ay, mira, yo estaba temblando también. ¡Bravo! Cállate de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos. Ahora comienzan las mezclas más electrizantes con tus canciones favoritas. Él es DJ Extreme. Me hago el interrogante y le pongo fin a la impostora. Otro mensaje comunitario de Rob's Law. Aplaudimos la determinación de nuestras pequeñas empresas locales. Sin su perseverancia y empleos, no podremos recuperarnos rápidamente. Todos merecen nuestro apoyo y gratitud. Lesionado recientemente, llame a Rob's Law Group al 561-570-5700. 561-570-5700. En estos tiempos inciertos, Children's Services Council of Palm Beach County está aquí para ustedes. La misión de que todos los niños del condado de Palm Beach crezcan sanos, seguros y fuertes no ha cambiado. Trabajando con socios de la comunidad para apoyar a las organizaciones sin fines de lucro locales y utilizando formas creativas para asegurar que nuestros servicios estén disponibles para las familias. Visite cscpbc.org. Inscríbase en nuestro sitio web gratuito everyparentpbc.org o descargue nuestra aplicación Every Parent. Llame al 561-740-7000. A veces mis clientes me preguntan, tuve un accidente, ¿qué debo hacer? Mi respuesta, primero, llame 911, reporte el accidente y tome fotos de todo. A mí también me preguntan los clientes, pero tengo miedo por mi estatus migratorio. Su estatus migratorio no afecta sus derechos en ningún tipo de accidente, sea accidente de tráfico, caída o compensación laboral. También me han preguntado, pero tampoco tengo dinero para pagarle un abogado. No tiene que pagar ningún tipo de honorarios o gastos hasta que ganemos su caso. Y a mí me preguntan, ¿cómo hago para empezar el proceso? Y yo les digo,
Llámanos a Freeman Injury Law en español, 844-561-7777, para hablar con sus abogados hispanos. Soy Diana Castrillón. Soy Rafael González. Y soy Antonio Nieves. Y somos sus abogados hispanos de Freeman Injury Law en español. Cuando llamas, 844-561-7777, no hace falta intermediario. Le brindamos servicios en su idioma. Accidente o resbalón, llame a Freeman Injury Law, 844-561-7777. Oficinas en Dade, Broward y Palm Beach. Escucha el Radio Forum Podcast MMERI, MERI, abreviatura para la Iniciativa de Educación e Investigación sobre la Marihuana Medicinal de la Florida A&M University. Para todo lo que necesitas saber sobre la marihuana de la Florida, aquí mismo en iHeart Radio. Pros cuenta con Lowe's para conseguir todo lo que necesitas para seguir haciendo esos trabajos de mantenimiento para exteriores. Y aprovecha ahorros de Memorial Day en compras grandes, como en láminas de OSB, estacas para cerca, tejas y más. Y compramos en grande para que ahorres más. Visítanos hoy en lowesforpros.com y no olvides que abrimos a las 6 de la mañana para que empieces temprano. Juntos movemos tu negocio adelante. Precios y selección varían según el mercado, solo en Estados Unidos. Sí, soy yo otra vez, tu voz. La voz de cada latino que llena el censo en este país. La voz que todos llevamos dentro y que nos dice: llegó la hora de llenar el censo. La hora de darle a nuestras comunidades la posibilidad de un mejor futuro. Llénalo hoy mismo desde tu computadora, por teléfono o por correo. Por ley nadie puede compartir tu información personal. La voz del censo somos todos. Llena el censo hoy. Dale forma a tu futuro. Empieza aquí en 2020census.gov. Pagado por la Oficina del Censo de los Estados Unidos. Total Wine & More now offers curbside pickup and same-day delivery in West Palm Beach. Have great finds at great prices delivered right to your car or to your door. It's easy to discover the more ways Total Wine & More has you covered at TotalWine.com. Recibe el servicio que esperas sin tener que dejar la seguridad de tu hogar. Sprintja.com/Samsung facilita tus compras de teléfonos como el Samsung Galaxy. Llévatelo en Lease por $0 y recibe una tarjeta Mastercard prepagada de $100 al cambiarte en línea. Cuídate y visita Sprintja.com/Samsung o llama 800-SPRINT-1 hoy. $0 al mes luego de crédito mensual de $35.42 que se aplica dentro de dos facturas. Requiere lease de 18 meses, nueva línea de servicio y crédito. Si cancela temprano, el saldo restante será exigible, sujeto a pago de impuestos y restricciones. La tarjeta tiene sus propios términos, condiciones y exclusiones. Miembro de la FDIC. Going on now through Saturday, it's Bell's Memorial Day Savings Sale. Make a splash with swimwear for the entire family. 50 to 60% off. 50 to 60% off beach towels, chairs, and sunglasses. Save big on apparel with sun protection from Real Legends and Loco Scales. Now 50% off. Great deals on shoes and much more. Plus, take an additional 30% off the entire stock of clearance. Now through Saturday. Don't miss Bell's Memorial Day Savings Sale and clearance. Bell's. Live life local. Limited brand exclusions apply. See store for details. At McDonald's, we're still here to take your order. Even though a lot has changed, it's good to know some things haven't changed at all. Latino Jay Quiles visita los estudios de iHeart Latino con Enrique Santos. Una de 14 diferentes canciones que tiene Justin Quiles en su nueva producción que se llama Realidad, ya disponible en todas las plataformas. ¿Qué tal trabajar ahí con Nicky y con Wisin? Disfruté mucho trabajar con Nicky y con Wisin. O sea que Nicky es un charlatán, no se ríe mucho con Nicky, siempre está echando chistes. Siempre. E incluso, gracias por los muebles, Nicky, me regaló unos muebles allí bien chéveres. ¿Te regaló unos muebles? Sí, me regaló unos muebles. ¿Qué te regaló? ¿Qué te regaló? De regalo de cumpleaños me mandó unos muebles porque mis muebles dijo que estaban medio fatulos. ¿Pero reconoce que estaban malos? Sí, estaban malos. Oye, eso es tremendo regalo. Nunca he escuchado de un hombre que le regale un sofá a otro hombre. ¿A otro hombre? Es verdad. Pero yo tengo la... ¿No le regale cama? ¿Y de qué color? Mientras no me regale cama, estamos bien. Pero, oye, no, espérate. Estás en el... Sí, pero espérate, pero en el sofá también se hace, ¿verdad, Gina? No sé, dime tú. No sé. Sigue escuchando iHeartRadio para más información de tus artistas. 9 con una hora de los hits de hoy. Sin comerciales. Sin comerciales. Por la número 1 para hits de hoy. Tú, 94.9. Vamos, let's go. Adorar Toyota. We got the keys, come over. Adorar Toyota.
Doral Toyota te ayuda ahora con cero pagos hasta el 2021, 0% de interés o cero de entrada. Compre desde su casa en doraltoyota.com o visítenos al 9775 Northwest 12 Calle. Juntos podemos. Doral Toyota está aquí para usted. Hola amigos, soy Gina Ulmos de Tu Mañana con Enrique Santos y yo conozco a un héroe y seguramente tú también. En estos tiempos los trabajadores esenciales son más importantes que nunca. Por eso el equipo de Rocket Mortgage de Quicken Loans inició algo grande. Está recopilando fotos y videos para decirle a nuestros trabajadores esenciales gracias. Ellos son nuestros verdaderos héroes y tú puedes enviar tu video a everyoneknowsahero.com. Pero es más que solo dar las gracias, ¿cierto? Si necesitas ayuda con tu hipoteca, el equipo de Rocket Mortgage está presente para ayudar a trabajadores esenciales y a aquellos que necesiten asistencia con su hipoteca. Si buscas ahorrar dinero en tu hipoteca, encontrar otra forma de pago o si solo tienes preguntas, Rocket Mortgage tiene respuestas. Para ayudar con tu hipoteca, los expertos en préstamos para viviendas se encuentran disponibles las 24 horas en rocketmortgage.com. Visita rocketmortgage.com/more. Llame para información de tarifas y condiciones. Equal Housing Lender, con licencia en los 50 estados. NMLSConsumerAccess.org. Número 33. Si vive en el sur de la Florida, espere lo mejor en el cuidado de la salud. MD Now proporciona el servicio más completo en más de 50 modernas clínicas lideradas por sus doctores. Ahora ofreciendo consultas virtuales, un cómodo servicio de salud, 7 días de la semana, cualquier día del año. Desde lesiones a problemas de salud, hasta servicio de inmunización y rayos X en la clínica. Para un servicio de calidad, cuente con MD Now. Pruebe nuestra consulta virtual con una tarifa de autopago de solo $59. Entre en mdnow.com para su clínica más cercana. El Departamento de Salud de Florida del Condado de Broward trabaja para mantener a usted y a su familia a salvo de la amenaza del COVID-19. Evite contagiarse siguiendo estos pasos diariamente para ayudar a prevenir el contagio. Quédese en su casa, aléjese de personas enfermas, mantenga 6 pies de distancia de otras personas. Si necesita salir, cubra su cara con una mascarilla. Para más información, visite el Departamento de Salud de Florida en flhealth.gov. The Sam Riot Law Firm, una agencia de alivio de la deuda. Debt Stoppers está abierto y ahora no tiene que salir de casa para obtener el alivio de la deuda que necesita, porque ahora estamos ofreciendo todos nuestros servicios por teléfono y video. 786-420-4545. Si está ahogándose en deudas, la bancarrota puede ser la solución ideal, pero otras firmas de bancarrota lo obligan a pagar cientos de dólares antes de presentar su caso. Debt Stoppers adelantará sus costos judiciales, así que ahora usted no anticipa nada para salir de la deuda y puede hacerlo todo sin salir de su casa utilizando 786-420-4545. Declárese en quiebra desde casa. 786-420-4545. 786-420-4545. South Motors Honda está celebrando Memorial Day, llevándole su nivel de estrés a cero, con cero de inicio, 0% de tasa de interés y cero pagos por 4 meses. Además, arrendamientos tan bajos como $99 al mes, como en Honda Civics nuevos. También, en agradecimiento por todo lo que hacen, nuestros héroes reciben un bono de $1,000 hacia un Honda nuevo. Visítenos o compre desde su casa y recuerde que puede programar su cita de servicio en línea. Buscamos su vehículo y se lo devolvemos completamente desinfectado en southhonda.com. A plazo de pagos para clientes altamente calificados que financien con Space Coast Credit Union. 13,89 por cada mil financiado con crédito aprobado. Arriendo en Honda Civic Sedan LX FWD por 27 meses, 10,000 millas anuales y sin depósito de seguridad con crédito aprobado a través de Honda Financial Services. Y 1,995 al inicio. Excluye impuestos, placa, título y cuotas del estado. Bono de $500 de Honda y $500 de South Motors Honda. A ser usados para reducción del costo o como pronto pago para trabajadores de la salud y primeros auxiliares. Ve al concesionario para detalles. Termina 6,120. Desde el Centro de Meteorología de Alex Hanna, el abogado que tú necesitas. Alex Hanna, Miami, tu tiempo. Hoy tendremos 80 de máxima para comenzar la semana con lluvias dispersas y tormentas aisladas durante el día. Para la noche, 76 de mínima. Este reporte es patrocinado por The Law Offices of Alex Hanna. En la buena y en la mala, cuenta con Alex Hanna. Accidentado, lesionado, Alex Hanna. No hay costos ni honorarios si no hay compensación. Consulta gratis. 305-883-7272. Miami, llámame a mí.
Escucha el podcast Ginalogía con Gina Ulmos, compartiendo su filosofía y la de sus invitados. Un podcast ligerito, divertido y lleno de consejitos. En la aplicación gratuita iHeartRadio. Tu música, tus estaciones de radio. La número uno en podcast. Enrique Santos, en la emisora número uno para escuchar hits. Por tu 94.9. Memorial Day, ya vimos que están abriendo muchos salones a nivel nacional, han abierto muchas barberías también. Y la pregunta que se hacen muchas personas, con un blower, un blow dryer, ¿eso puede, can it spread coronavirus? Tendrías que tener muy, muy mala suerte, Enrique, para que te toque esta bacteria, este virus, para que te infecte. ¿Por qué? Porque la persona que está dando el blow dryer tendría que toser en ese momento y el virus... pasártelo directamente mientras te está haciendo el blow dryer. Dicen que es como encontrar una aguja en un pajar, ven muy pocas posibilidades de que esto suceda. Lo que sí, había un rumor de que había gente poniéndose aire caliente en la cara porque dicen que el virus se mata con aire caliente y en temperaturas calientes. El doctor dijo, mire, no se eche agua caliente en la cara, por favor, le va a hacer daño. No es otra así. Otra revelación que tiene que ver con el virus también, que dicen que en la superficie sí te puedes enfermar si alguien, tú sabes, toca algo, pero no es tan contagioso como se había pensado originalmente. Sin embargo, el contacto humano, persona a persona, ahí sí es donde está el verdadero peligro de una posible infección de COVID-19. Bueno, si eres amante del cereal y a veces uno va al supermercado y uno dice, wow, ¿cuál de estos dos cereales quiero? ¿O cuál me llevo? ¿Cuántas cajas me llevo? Kellogg's te lo está haciendo mucho más fácil. Kellogg's ha creado un mashup. Lo están llamando mashup. Frosted Flakes. La caja es mitad Frosted Flakes y la otra mitad Fruit Loops. I love it. La misma caja. Oye, les digo cómo se dice en español. Repitan conmigo. Serían sucaritas con Fruity Loopies. Sucaritas con Fruity Loopies. Sucaritas con Fruity Loopies. Con Fruity Loopies. Eso no. Very nice. Es diarrea, mejor dicho. No, ¿qué es? Es azuquitar con ¿cómo le dicen? Crujientes, hojuelas de maíz. I don't know, but in Spanish it sounds like the next pandemic, so I'm not going to say it. Yeah, don't try to say it. What's your favorite cereal? Mine is Captain Crunch. Ew. I like the little peanut buttery Captain taste Crunch? Of the Captain Crunch. Yes. Really? I do. Fruity wow. Pebbles or Cinnamon Toast Crunch? I was going to say Cinnamon Toast Crunch. Julio, why you got to copy me, bro? Yo pensaba que Fruity Pebbles iba a ser de Enrique. Gracias, Chuma Lady. Thank you very much. Saludos a tu mamá. Ya no tienes cosa. Nicki Minaj, the queen, we're the queen. YouTube launches a new bedtime feature that lets you set reminders to stop watching videos and to go to sleep. Hay mucha gente. Antes era la televisión, ¿te acuerdas que dejabas a veces todavía sigues siendo el Netflix o la televisión? Yeah. Lo dejas puesto, te quedas dormido y te despiertas 2 a las 3 de la mañana, el televisor todavía encendido. Pero ahora lo nuevo es el YouTube. Mucha gente se pasan horas viendo el YouTube, se quedan dormidos y ahora tienen un nuevo feature, Gina, donde va a poder apagar el YouTube. Te apaga el dispositivo donde quiera que estés viendo, tú sabes, el canal de YouTube, te lo apaga. Yeah, my TV does that. Does it? Is yeah, Apple if TV? You're watching TV and you don't put up the volume or change the channel with a certain time, te pregunta, are you still there? ¿Estás viendo todavía? Y si tú pones sí o no, y si no tocas nada, se apaga solo. Perfecto. Muy bien. Por otro lado, Tiger King star Carol Baskin. Tú sabes que Carol Baskin, she's like the most infamous person. Her and, ¿cómo se llama? El Joe... Joe Exotic, thank you. Joe Exotic es el hombre que está preso por supuestamente haberle pagado a una persona para ir a matar a Carol Baskin. Ambos son amantes de los tigres. Pero no los dominicanos. No, claro que no. Right, the actual animal, not the people from Dominican Republic. So, tú sabes que una de las frases más populares de ella es, hey, all you cool cats and kittens. Exactamente. So, ella está haciendo ahora face masks para proteger a la gente del COVID-19 con esta frase, lo dice hacia adelante.
¿Qué te parece eso? That's horrible. Pues es que tiene, imagínate, con todo esto del coronavirus, nadie se para en el zoológico, tiene que vivir de algo la mujer. Y ahora más que nunca que están tan famosos con la serie número uno en Netflix, que quieren hacer hasta una película ya. Ella aprovechando la pandemia. Claro. Y el equipo legal de Joe Exotic aprovechando que el presidente, que le hicieron la pregunta al presidente. El presidente dijo, bueno, déjame investigar ahí a ver qué veo. El equipo legal tiene, they have a big bus and it says Trump, President Trump, please pardon Joe Exotic on the side, con una foto de Joe Exotic y un tigre. Wow. And they're driving around Washington. Fuera de relajo, si no sucede ahora, no me va a sorprender que el presidente de los Estados Unidos, antes de que se vaya de la Casa Blanca, antes de que se vaya de su posición, él perdone a Joe Exotic. Posiblemente, mire, y si le interesa comprar la máscara, cuesta $11. ¡Diablo! ¿$11? Yep. Bueno. ¡O la mierda esa! Eso mismo. Es reusable. La puedes lavar, chusma. No está tan mal. Happy Memorial Day. Cuando salí pa' Boston, en Boston te encontré. Música y entretenimiento, enriquesantos.com, streaming live. Estamos en tu computadora, también a través de la aplicación iHeartRadio. Nos puedes escuchar donde quiera que vayas, descarga la aplicación gratis iHeartRadio. Just Sam, que ganó el domingo de la semana pasada, no ayer domingo, pero el domingo anterior, fue la ganadora de American Idol, Samantha Diaz. And el nombre artístico de ella me encanta, que es Just Sam. En vez de Samantha Díaz, es Just Sam. Y es que tiene sangre latina, Gina. Su papá, boricua, pero tiene una historia bien bonita. La crió su abuelita. Dejen, toso un poco porque se me atoró. ¡Coronavirus! Espérate, no, nada. No me pasó ahorita. A ver, investiga eso. Mío. Escúchame, una historia divina. La chica cantaba en el subway en Nueva York. De repente, bueno, se puso a audicionar en American Idol. Y pasó a las semifinales, pero escuchen con qué canción. Ella, sin saber hablar español, cantó la canción de Selena, Como la Flor. Acuérdense que ella no creció con su padre, que era boricua, porque la abandonó cuando era pequeño. Su mamá está en la cárcel, lamentablemente. Uh-huh. Y nada, ella solita salió adelante, pero de verdad que es increíble cómo canta esta canción sin saber español. Qué bien, ¿no? Very good. Just Sam, ganador de American Idol, y estará con nosotros aquí muy pronto. Buenos días. Oye, ¿qué está pasando con Robert Kraft? Robert Kraft es el dueño de los Patriots. El anillo, que el último que se ganó del Super Bowl, se está vendiendo por $1,000,000 en una subasta. Extreme, why wouldn't he keep that ring? Why would he be selling it at an auction? Well, it's not the last Super Bowl. No es el Super Bowl más reciente, pero es uno de los anillos. Y es parte del All-In Challenge que están haciendo muchas celebridades. Por ejemplo, Tom Brady, que antes jugaba con los Patriots, ahora se fue para Tampa. El All-In Challenge de él es pasar un día con él. Y alguien pasa. Hay un YouTuber que pagó $800,000. Para ganarse este premio. So, es como parte de muchas de las cosas que están haciendo las celebridades con esto del All-In Challenge. Y se ha generado un dineral verdaderamente con todas las cosas que han ofrecido ahí y todo para el COVID-19, combatir el virus. Very good. Happy Memorial Day, everybody. Gracias por la sintonía. Yo, let's go. Después de tres canciones seguía. Yeah, yeah. You better work, como dice RuPaul. Ricky Martin será juez en el nuevo reality de Drag Queen, RuPaul's Drag Race All Stars. Oh, Dios, yo no sé si han visto este show, pero a mí me encanta, me fascina ver la transformación de estos chicos, de estos personajes que terminan como unos diosas del Olimpo. Bueno, pues no va a ser cualquier show normal, porque aquí se van a reunir los 10 mejores ex concursantes, o sea que eso es lucha de titanes. Y entre los que van a tener la dura decisión de elegir al mejor, va a estar Ricky Martin. Me imagino que... ¿Qué crees? ¿Cómo crees que le guste a Ricky lo más? La técnica, ¿cómo? La peluca. ¿Qué cosa? Pues los bueno, vamos drag a queens. Vamos a preguntarle. Ricky, buenos días. ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Ricky. Gracias.
A mí me gusta grande. ¿Cómo te la gusta peluca? ¿La peluca? Seguro, chacho, mano. Chacho. Estoy contento de que RuPaul me ha invitado. Ok, that was not Ricky Martin, but anyway. Hey, we're proud of you, Ricky, and we're going to see you there in RuPaul's Drag Race. All right, hablando de puertorriqueños, hay otro boricua, Esai Morales, va a ser el villano. He's going to be the bad guy in Mission Impossible number 7, Misión Imposible 7, Gina. Bien, bien por él, de verdad, que lo he visto en otras series de villano y lo hace excelente. Bueno, en las películas también. Sabemos que este actor boricua en donde se presenta deja muy bien parado a Puerto Rico. Gracias porque me encanta verlo. ¿Sabes qué? Junto a Tom Cruise, que esta película de Tom, muy polémica. Toda la gente la quiere ver porque quedó a la mitad. Quedó a la mitad hecha cuando estaban por allá por Italia, que la interrumpieron. A mí me gusta completa. No me estoy gusta contigo. La mitad. Muchas gracias, Ricky. Happy Memorial Day. Otro mensaje comunitario de Rogue's Law. Aplaudimos el espíritu de valentía y disposición de todos los equipos de ambulancia y emergencias en esta crisis. Su servicio es incomparable. Lesionado recientemente, llame a Rogue's Law Group al 561-570-5700. 561-570-5700. En estos tiempos inciertos, Children's Services Council of Palm Beach County está aquí para ustedes. La misión de que todos los niños del condado de Palm Beach crezcan sanos, seguros y fuertes no ha cambiado. Trabajando con socios de la comunidad para apoyar a las organizaciones sin fines de lucro locales y utilizando formas creativas para asegurar que nuestros servicios estén disponibles para las familias. Visite cscpbc.org. Inscríbase en nuestro sitio web gratuito everyparentpbc.org o descargue nuestra aplicación Every Parent. Llame al 561-740-7000. Si eres un pro que manejas propiedades o reemplazas electrodomésticos con frecuencia, es bueno confiar en alguien como Lowe's. Tenemos marcas confiables como Maytag, Whirlpool y GE en lowesforpros.com con entrega rápida y gratis al lugar de la obra todos los días. Y obtén hasta un 40% de descuento en electrodomésticos selectos en nuestro evento de ofertas de electrodomésticos. Ofertas válidas hasta el 6-3. Entrega local gratis. Aplica electrodomésticos de $299 o más. Solo en Estados Unidos. A veces mis clientes me preguntan, tuve un accidente, ¿qué debo hacer? Mi respuesta, primero, llame 911, reporte el accidente y tome fotos de todo. A mí también me preguntan los clientes, pero tengo miedo por mi estatus migratorio. Su estatus migratorio no afecta sus derechos en ningún tipo de accidente, sea accidente de tráfico, caída o compensación laboral. También me han preguntado, pero tampoco tengo dinero para pagarle un abogado. No tiene que pagar ningún tipo de honorarios o gastos hasta que ganemos su caso. Y a mí me preguntan, ¿cómo hago para empezar el proceso? Y yo les digo, llámanos a Freeman Injury Law en español 844-561-7777 para hablar con sus abogados hispanos. Soy Diana Castrillón. Soy Rafael González. Y soy Antonio Nieves. Y somos sus abogados hispanos de Freeman Injury Law en español. Cuando llamas 844-561-7777, no hace falta intermediario. Le brindamos servicios en su idioma. Accidente o resbalón, llame a Freeman Injury Law 844-561-7777. Oficinas en Dade, Broward y Palm Beach. Como que Jaime tiene novia nueva. Lo veo muy concentrado en el celular. No, es que está llenando el censo. No sabía que se podía llenar por internet. Lo voy a hacer. También por teléfono y por correo. ¿Tu primo y su esposa aún viven con ustedes? Sí, acaban de tener un bebé. Pues incluye al bebé también. Ya sabes su situación. No te preocupes. Las respuestas al censo están protegidas y por ley nadie puede compartir información personal. ¿Te vas, Jaimito? Voy a buscar a mi novia nueva. Llena el censo hoy. Dale forma a tu futuro. Empieza aquí en 2020census.gov. Pagado por la Oficina del Censo de los Estados Unidos. Recibe el servicio que esperas sin tener que dejar la seguridad de tu hogar. Sprinja.com/Samsung facilita tus compras de teléfonos como el Samsung Galaxy. Llévatelo en Lease por $0 y recibe una tarjeta Mastercard prepagada de $100 al cambiarte en línea. Cuídate y visita Sprinja.com/Samsung o llama 800-SPRINT-1 hoy. $0 al mes luego de crédito mensual de $35.42 que se aplica dentro de dos facturas. Requiere lease de 18 meses, nueva línea de servicio y crédito. Si cancela temprano, el saldo restante será exigible, sujeto a pago de impuestos y restricciones. La tarjeta tiene sus propios términos, condiciones y exclusiones. Miembro de la FDIC.
going on now through Saturday. It's Bell's Memorial Day Savings Sale. Make a splash with swimwear for the entire family. 50 to 60% off. 50 to 60% off beach towels, chairs, and sunglasses. Save big on apparel with sun protection from Real Legends and Loco Scales. Now 50% off. Great deals on shoes and much more. Plus, take an additional 30% off the entire stock of clearance. Now through Saturday. Don't miss Bell's Memorial Day Savings Sale and clearance. Bell's. Live life local. Limited brand exclusions apply. See store for details. At McDonald's, we're still here to take your order. Even though a lot has changed, it's good to know some things haven't changed at all. With few restaurants open and people staying fairly close to home, it's a different kind of Memorial Day weekend this year. Airbnb CEO Brian Chesky, speaking on the Today Show, is looking beyond the coronavirus pandemic. This is a storm, but like all storms, it will end. And we are going to be ready when travelers are back. And hopefully that starts this summer. Airbnb's top guy predicts the next trend in travel will be smaller. A couple U.S. senators have set their sights on those who prey on the elderly during the coronavirus pandemic. We have a report. Minnesota's Amy Klobuchar and Kansas's Jerry Moran introduced the Protecting Seniors from Emergency Scams Act on Thursday. It would direct the Federal Trade Commission to inform Congress of scams targeting the elderly amid the outbreak. Senator Moran explained scammers are using fear and uncertainty to take advantage of vulnerable populations. Dean Muccio, NBC News Radio. Caesars Entertainment, which owns 9 properties along the Las Vegas Strip, is planning for their return. It says Caesar's Palace and the Flamingo will open first, followed by Harrah's and the others in a phased approach. When the Vegas casinos do reopen, there will be social distancing guidelines, frequent sanitizing, employee health checks, and masks. Occupancy limits will be cut in half. The casinos' hope is they'll be able to start reopening June 1st. Crayon is releasing a box of crayons meant to cover most of the skin tones of people inhabiting planet Earth. The company says its Colors of the World crayons will include 24 new crayons designed to represent more than 40 different skin tones. Consumer and Business News, Peter Finch, NBC. Y dinero para la universidad. Toma un momento y visita nationalguard.com. Miami Lakes Auto Mall has huge Memorial Day savings all month long. Buy from home at miamilakesautomall.com. Enrique Santos, en la emisora número uno para escuchar hits. Por tu 94.9. 11 de la noche todavía no contesta. Maluma, baby. Cuando suena J Balvin. Hay que también entre J Balvin estar aquí en sintonía con Enrique Santos. Let's go. Sabes que escuchas Enrique Santos. Yeah. J Balvin, man. ¿A quién le mientes en tu soledad? All right, here we go con la clavada telefónica presentada por los abogados Canary Pintaluga. Si te hace falta un abogado, visita bufete.com. ¡Bravo! ¡Cállate de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos! Sí. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días, hermana. ¿Cómo estás? ¿Quién me habla? María. Sí. ¿Cómo está? Es Felipe, aquí de la iglesia. Ah. ¿Cómo está usted? Yo estoy bien, bien. ¿Y usted? Qué bueno, muy bien, gracias a Dios. ¿Su familia está bien? Sí, estamos bien. Mira. ¿La suya? Muy bien, gracias a Dios, saludable. El reverendo Aquiles Cobro me pidió que llamara a todos los feligreses para hablar acerca de una nueva regulación. Tú sabes que con este temor del COVID-19, del virus, él quiere implementar esta cuestión de los drive-thru, servicarro. Los feligreses sí, están pasando para compartir la palabra rápidamente desde sus carros y no tener que preocuparse de contagiarse con el virus. Pasan, el reverendo aquí les cobra ahora con ellos, ellos dan su donación, hace su donación a la iglesia y por ahí siguen su camino.
Es un tumbe perfecto, digo, es una idea perfecta. Me gusta esa idea. Que hay que pasar a dar la donación ahora. Sí. La bendición y la donación, todo por Servicarro, por el drive-thru, comenzando este domingo. ¿A qué hora es? ¿En qué iglesia es? Ay, que usted no pertenece aquí a esta iglesia. Yo estoy yendo a la otra, porque como ya con ustedes estaba cerrado, estoy yendo a otra. Pero tengo casi 2 meses que no voy, pero no sé. Yo le voy a dar bien la dirección aquí en un momento, para que usted pase por acá a esta iglesia. Su dinero rinde más aquí. Ah, okay, okay. ¿Y por qué usted dejó de donar? Digo, de venir. Es importante. Ay, que si están cerrados no pueden, tienen que ir a escuchar la palabra a otro lado. No, pero por eso nosotros estamos abiertos ahora todos los fines de semana. Y disponible 24 horas al día en Instagram. Ah, bueno, bueno, bueno. Sí, es que necesitamos corregir eso inmediatamente porque la letra del Mercedes, del reverendo Aquiles Cobro, se tiene que seguir pagando. Ay, yo pensaba que no, como está aquí paralizado y uno no está trabajando, como uno gana dinero si uno no tiene. Ajá. Yo no puedo dar mi dinero así, si no está abierto, porque como yo sé que lo estoy dando y no es un estafador que lo está haciendo. No, no, jamás. No, no, cuando abra la iglesia ustedes me pasan el mensaje y yo voy. Ay, usted está en una lista, hermana, de personas chismosas y el reverendo, aunque abran las puertas, está pidiendo que usted continúe pasando simplemente por el drive-thru. ¿Cómo es eso? Que yo estoy en una lista de gente chismosa. ¿Y por qué? No, 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 no me venga con esa. Pero si hay un grupito que a veces están hablando, pero yo no le puedo decir. Ajá, ajá, ese mismo grupito. ¿Usted habló mal de ese grupito? No, no, yo no he dicho de él, ni he marcado a nadie, ni he señalado a nadie. Simplemente... Bueno. No, estoy diciendo que no, hay un grupito, no, que seguro hablan y me no, están metiendo en eso. A mí no, no me vengan a meter en eso, no, no, no. Usted y Tekashi 6ix9ine son la misma cosa. La voy a transferir rápidamente para que usted haga su donación. Damn. ¿Cómo piensa hacer su pago en el día de hoy? Visa, Mastercard, American Express, PayPal, Cash App. Aceptamos todas formas de pago. No, hasta que nos abran las puertas de la iglesia no puedo dar nada. Un momento. Dios mío, ¿y ahora? Es que coronavirus está acabando conmigo. Sí. Ay, hermana, lo siento. Acabo de hablar con el reverendo. Dice que si usted no hace una donación significativa en el día de hoy, que a través del Instagram de la iglesia va a tener que publicar su nombre ahí de las personas que han sido vetadas de la iglesia por chismosas. Ay, qué mala onda. No, pero tampoco me importa porque no pueda pagar. No sea tacaña, $50 en PTA. Oye, no, es que no tengo, no tengo ni para pagar nada. Me voy a cambiar de iglesia por allá. Si usted no hace la donación, vamos a tener que publicar su nombre en el Instagram como una persona chismosa. Y si no pagas en estos momentos, vamos a también publicar y decirle a los feligreses que usted se acuesta con hombres casados. Vamos ¿qué? A decir, ¿sí? Eso es mucha difamación. ¿Cómo fue que quiere hacer una donación? Ah, eso es lo que eso es demasiada difamación. ¿Cómo te van a decir que yo me acuesto con hombres casados? Si me publican eso, va a haber problemas. Si me publican en esa lista. No puedes amenazar a la cosa, iglesia. ¿Cómo que un hermano de la iglesia va a estar en esto? Yo lo entiendo. Oh, Dios mío. Mira, ahora están cogiendo a todo el mundo de relajo. No entiendo. Te habla Enrique Santos en una clavada telefónica. Tu hermana Lourdes nos pidió que te llamáramos. ¡Ay, oh my God! ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué hicieron eso conmigo? ¡Me clavaron, Dios mío! ¡Salí! ¡Oh my God! ¡Bravo! ¡Cállate de la risa! Con la clavada telefónica de Enrique Santos. Ahora comienzan las mezclas más electrizantes con tus canciones favoritas. Él es DJ Extreme. Yeah. Todos están pendientes a ti. Otro.
otro mensaje comunitario de Robes Law. El personal de emergencia de los hospitales en Palm Beach se merece nuestra gratitud de todo corazón. Agradeceles quedándose en casa con sus seres queridos. Lesionado recientemente, llame a Robes Law Group al 561-570-5700. 561-570-5700. En estos tiempos inciertos, Children's Services Council of Palm Beach County está aquí para ustedes. La misión de que todos los niños del condado de Palm Beach crezcan sanos, seguros y fuertes no ha cambiado. Trabajando con socios de la comunidad para apoyar a las organizaciones sin fines de lucro locales y utilizando formas creativas para asegurar que nuestros servicios estén disponibles para las familias. Visite cscpbc.org. Inscríbase en nuestro sitio web gratuito, everyparentpbc.org, o descargue nuestra aplicación Every Parent. Llame al 561-740-7000. A veces mis clientes me preguntan, tuve un accidente, ¿qué debo hacer? Mi respuesta, primero, llame 911, reporte el accidente y tome fotos de todo. A mí también me preguntan los clientes, pero tengo miedo por mi estatus migratorio. Su estatus migratorio no afecta sus derechos en ningún tipo de accidente, sea accidente de tráfico, caída o compensación laboral. También me han preguntado, pero tampoco tengo dinero para pagarle un abogado. No tiene que pagar ningún tipo de honorarios o gastos hasta que ganemos su caso. Y a mí me preguntan, ¿cómo hago para empezar el proceso? Y yo les digo, llámanos a Freeman Injury Law en español, 844-561-7777, para hablar con sus abogados hispanos. Soy Diana Castrillón. Soy Rafael González. Y soy Antonio Nieves. Y somos sus abogados hispanos de Freeman Injury Law en español. Cuando llamas 844-561-7777, no hace falta intermediario. Le brindamos servicios en su idioma. Accidente o resbalón, llame a Freeman Injury Law, 844-561-7777. Oficinas en Dade, Broward y Palm Beach. Es la temporada de pesca en Bass Pro Shops y Cabela's. Tiempo de preparar. Haga el estudio. Tírese al agua. Enganche el anzuelo. Prepárese para pescar en Bass Pro Shops y Cabela's con las mejores marcas como Johnny Morris Rod and Reels, XPS y Nitro. Junto con eventos y seminarios en las tiendas. Su aventura empieza aquí. Compre en las tiendas o en línea. Si eres un pro que manejas propiedades o reemplazas electrodomésticos con frecuencia, es bueno confiar en alguien como Lowe's. Tenemos marcas confiables como Maytag, Whirlpool y GE en lowesforpros.com con entrega rápida y gratis al lugar de la obra todos los días. Y obtén hasta un 40% de descuento en electrodomésticos selectos en nuestro evento de ofertas de electrodomésticos. Ofertas válidas hasta el 6-3. Entrega local gratis. Aplica electrodomésticos de $299 o más. Solo en Estados Unidos. Open spaces, open opportunities, open minds. And soon, the Florida Keys and Key West will be open to visitors. Nothing soothes the soul like diving into the Atlantic or fishing the backcountry. Take out a kayak or paddleboard and just let your mind wander. In the Florida Keys and Key West. For more details, visit flakeys.com. Pros cuenta con Lowe's para conseguir todo lo que necesitas para seguir haciendo esos trabajos de mantenimiento para exteriores. Y aprovecha ahorros de Memorial Day en compras grandes como en láminas de OSB, estacas para cerca, tejas y más. Y compramos en grande para que ahorres más. Visítanos hoy en lowesforpros.com y no olvides que abrimos a las 6 de la mañana para que empieces temprano. Juntos movemos tu negocio adelante. Precios y selección varían según el mercado, solo en Estados Unidos. Open spaces, open opportunities, open minds. And soon, the Florida Keys and Key West will be open to visitors. Nothing soothes the soul like diving into the Atlantic or fishing the backcountry. Take out a kayak or paddleboard and just let your mind wander. In the Florida Keys and Key West. For more details, visit flakeys.com. Recibe el servicio que esperas sin tener que dejar la seguridad de tu hogar. Sprinja.com/Samsung facilita tus compras de teléfonos como el Samsung Galaxy. Llévatelo en lease por $0 y recibe una tarjeta Mastercard prepagada de $100 al cambiarte en línea. Cuídate y visita Sprinja.com/Samsung o llama 800-SPRINT-1 hoy. $0 al mes luego de crédito mensual de $35.42 que se aplica dentro de dos facturas. Requiere lease de 18 meses. Nueva línea de servicio y crédito. Si cancela temprano, el saldo restante será exigible. Sujeto a pago de impuestos y restricciones. La tarjeta tiene sus propios términos, condiciones y exclusiones. Miembro de la FDIC. Message and data rates may apply.
If you're considering going back to school, ask yourself the following questions. Do you need the flexibility to take classes on your schedule? Do you have college credits you need transferred? Do you want to earn a quality degree from a world-renowned university? If you answered yes to any of these questions, Arizona State University is the perfect school for you. Arizona State University offers over 200 highly ranked degree programs 100% online. You'll earn the same degree as you would on campus from wherever you are on your schedule. Plus, ASU Online accepts most transfer credits. For information, text FORWARD to 35517. Learn for yourself why the Wall Street Journal ranks ASU fifth in the nation for producing the best qualified graduates and why 88% of ASU grads are recruited within 90 days of graduation. Learn to grow, learn to succeed, and learn to thrive at Arizona State University. To learn more about ASU Online degrees, text FORWARD to 35517. That's FORWARD to 35517. Ace is the place with the helpful hardware, folks. We know staying in is a little easier when you can grill out. That's why Ace will help you get a great grill for your family from the best brands like Big Green Egg, Traeger, and Weber. And with your local Ace right in your neighborhood, we'll assemble and deliver your grill for free. Then, to make it even easier, we'll include free fuel to help you get grilling. The brands you love and the service you trust, only at Ace. Offer valid for Ace Rewards members through May 31st on grills and accessories $3.99 and up. Propane tank not included. See participating stores for scheduling or exclusions. Going on now through Saturday, it's Bell's Memorial Day Savings Sale. Make a splash with swimwear for the entire family. 50 to 60% off. 50 to 60% off beach towels, chairs, and sunglasses. Save big on apparel with sun protection from Real Legends and Loco Scales. Now 50% off. Great deals on shoes and much more. Plus, take an additional 30% off the entire stock of clearance. Now through Saturday. Don't miss Bell's Memorial Day Savings Sale and clearance. Bell's. Live life local. Limited brand exclusions apply. See store for details. Universal Orlando Resort will begin its phased reopening next month. Universal Studios announced the reopening of the theme park beginning on June 5th, as well as guidelines for social distancing. The company says the resort is opening with support from Florida Governor Ron DeSantis. The theme park has been closed since March 16th. This season of America's Got Talent is opening with some powerful auditions. One of the contestants, Archie Williams, auditioned for the talent competition series after he was wrongly incarcerated for nearly 37 years after being accused of raping and stabbing a woman in Louisiana in 1982. Williams was released from prison last year after the Innocence Project took on his case and DNA evidence proved he didn't commit the crime. The new season of America's Got Talent premieres Tuesday. Cardi B is showing off her massive, brand new back tattoo. The rapper debuted the floral tattoo on Instagram that goes down her entire back and left leg. Cardi B revealed that it took several months and over 60 hours to complete. Selena Gomez is honoring the class of 2020. In a special video message, the singer and actress congratulated this year's graduates who are part of immigrant families. The video was featured as part of the Immigrad 2020 virtual commencement over the weekend. Gomez sent them well wishes and said their experiences are a huge part of the American story. That's entertainment. Nike Magahis, NBC News Radio. Consulta gratis y tome control de su vida. Oficina principal en Fort Lauderdale. Miami Lakes Auto Mall has huge Memorial Day savings all month long. Buy it from home at MiamiLakesAutoMall.com. Enrique Santos en la emisora número uno para escuchar hits por tu 94.9. Good morning. Happy Monday, Memorial Day. It's an observance day. Yes, some people are enjoying their pools and they're enjoying the sun and getting out now that things are reopening. But let's not forget why. Charlie, what's up? Good morning. Charlie está celebrando Memorial Day. Y está happy. Pero hay que recordar todos los hombres y las mujeres que han dado su vida, han pagado con su vida para que nosotros podamos disfrutar el día de hoy y nuestras vidas normales aquí en los Estados Unidos en libertad. Gina, good morning. Morning. Lista para por lo menos salir a dar una vuelta bajo el sol, que me dé el aire. La vitamina D, muy importante, por favor. Chusma, te la recomiendo. Hace falta carne en el día de hoy, mija. No, la vitamina D es del sol nada más. Sale un ratito que estás muy amarilla, pareces pollo. Vitamin D, girl.
Tiene patica de pollo. You need some sunlight, lady. Hay un hombre de 34 años que le mintió a sus jefes. Le dijo a su jefe, tengo coronavirus. O sea, simplemente para que le dieran time off, para que le dieran tiempo libre, Gina. Y en el problemón que se metió, porque es una oficina de abogados. Cuando pasa esto, ¿qué pasa? Cierran todo, mandan todo el mundo para su casa, desinfectan la oficina, gastan un montón de dinero para poner todo, digamos, bajo regla. Y son $100,000 lo que se ganó, lo que más bien se gastó la compañía en desinfectar y todos los problemas que les trajo esto de que él se hiciera el gracioso. No hagan eso, gente. Solo por dejar de trabajar. Increíble lo que se inventa la gente y los fraudes cuando se ponen a maquinar cosas para hacer dinero y para no trabajar. Lazy and dirty people. New York green lights religious gatherings. So, citing a downward trend in COVID-19 cases, New York Governor Andrew Cuomo, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, el miércoles de la semana pasada, he gave the okay for religious gatherings to resume. Tú sabes que en algunas partes de la ciudad se han estado reuniendo personas y ha habido restricciones a la hora de tener los servicios religiosos. Específicamente, tú sabes que ha sido un problema con la comunidad judía ortodoxa. Sí. Que se han reunido masivamente a pesar de que la ciudad de Nueva York dijo eso no se puede hacer, retando a las autoridades, y que habían confrontaciones feísimas que se vieron en los últimos meses también en las redes sociales entre la policía y estos religiosos, Gina. It's been very ugly. Pero fíjate cuáles son ahora, sobre todo en Nueva York, estas reglas. No más de 10 personas por cada, digamos, pues, por cada misa o por cada servicio, ¿no? Como se le dice en los cristianos o alguna otra religión. Por cada servicio se me hacen bien poquitos. Van a tener que estar, ¿verdad?, vigilando su distancia física, tapándose la boca y siempre, pues, con las manos limpias. Ya habíamos dicho que no se puede usar el agua bendita ni nada de eso. Y right, la hostia... Pero la cuestión aquí, aparte de la hostia, es que se tiene que limitar a 10 personas. Son 10 personas congregadas en una sola vez. ¿Tú crees que la gente se va a poder congregar, celebrar su religión y alabar 10 personas a la vez? Van a tener que hacer un sistema VIP, tú sabes, los platinum members que con las donaciones pueden ir primero, después van los elites. Como hacen los boarding en los aviones. ¿Cómo no, Gina? ¿Qué estaba diciendo de la hostia? Porque yo paso por la iglesia cuando tengo hambre para que me den la galletita. A ver, dime, ¿cómo se puede comer eso? Te la van a dar. Yo me imagino que el padre te lo... Tirar. A ti te la van a negar. A mí me gusta con salsa, César. Toma, chuma. Abre la boca. Amén. Gracias. ¿No tiene un poco de salsa ranch ahí? No me gusta con el ranch. En la mano te la van a dar. Han pasado varios días y estoy enfermo de ti. Dime qué me hiciste mal. Música y entretenimiento, enriquesantos.com, streaming live. También nos puedes escuchar en la aplicación iHeartRadio. Descarga la aplicación, es completamente gratis. Good morning. Oye, CVS is opening up hundreds. Son cientos de drive-thru coronavirus testing sites en 14 diferentes estados. En particular, son 350 sitios que van a estar operando en 14 estados por ahora. La idea es que para mayo más o menos haya 1,000 lugares en donde usted puede pasar a hacerse la prueba del coronavirus. Van a tener 50 pruebas diarias, ¿verdad? O sea que usted tiene bastante chance de que le toque si llega a tiempo. Y a medida de que esto se haga más popular en diferentes estados, va a haber mucho más. En 3 días te van a dar tus resultados. Me parece excelente. Y es como cada 3 veces al día que mi madre viene y se acerca a su teléfono celular y me dice, Enriquito, mira lo que están diciendo del coronavirus aquí ahora mismo. Y papi me manda links también de Twitter y de Instagram y de Facebook y demás. Y sabes que ahora se ha hecho una investigación. Dice Twitter que casi la mitad de las cosas, the misinformation, las cosas equivocadas e incorrectas, fake news que se está enviando relacionado con el COVID-19, son robots, son bots. Están provocando esto, están programados y empiezan a enviar toda esta información falsa para sostener un para asustarnos o para mantener o para crear pánico o para apoyar un partido político o un candidato o alguien que quiere, tú sabes, que le conviene que esa misinformación siga corriendo. Ya tuve esa conversación este fin de semana con mi esposa, que la hermana de ella le dice, "Oh, you saw that news on Facebook about so and so." And I said,
But before she said What's Facebook, I said, where did you get the news from? She's like, Facebook. I said, ignore it. No sé, me puede ser tan bobo la gente, caballero. Hay que educarse. Por eso yo fui a HU. HU. ¿Cuál es esa? Hialeah University. Oh, Hialeah, la capital de los latinos en los United States. En la Florida, Hialeah. Por favor, verifique la fuente. Gina, Apple's new operating system includes coronavirus alert. Tienen alerta de coronavirus en el nuevo sistema de, operativo de Apple. Si vas a estar cerca de una persona que está infectada, te va a avisar. Ahora, esto es, yo digo. Esto, ¿cómo no vas a ver eso tú? Porque tú mismo se lo vas a poner en la aplicación de Health. ¿Verdad? Hay un botoncito que tiene un corazoncito rojo. Sí. Tú ahí le puedes decir si ya pasaste por el coronavirus. Pero ahora digo, esto es muy íntimo, muy personal. O sea, eso ya es, ya realmente se están metiendo con cosas muy personales. Y te van a decir, cuidado, él te estás acercando mucho a una persona que fue infectada o estuvo infectada. No, si tú pones a Siri en español, te va a decir, échate para allá, échate para allá. Oye, cuidado que la Siri habla español y habla chino y todo el idioma que tú quieras. Pero déjame decirte una cosa, esto es bien peligroso, nos estamos riendo aquí. Pero en la China están controlando a la población de esta manera, en un país comunista. Y saben cuando uno sale de su casa, cuando entra de su casa. Y en este país tenemos HIPAA laws que protegen nuestro derecho, sí. Sí, bueno, es nuestro derecho de mantener privado todo nuestro récord de salud. Y aquí yo temo de que esta información se pueda utilizar para hacernos daños en el futuro. Tengan mucho cuidado con esto. Good morning, happy Memorial Day. Encontré un cabello tuyo en mi cama, aullando como loa. Seguramente en este momento te estás preguntando cómo lo hacen. Señores, en la Champions League, W, Yandel, The King, Romeo. Happy Memorial Day. Buenos días, familia. Okay, Gina, so Universal Orlando has become the first Florida theme park to announce plans to reopen as Disney tests the waters by opening shops and restaurants. Hace un par de días atrás, sabemos que el Downtown Disney, ¿cómo se llama? Disney Springs, abrieron algunos restaurantes, la tienda, como una prueba, a ver qué está pasando. Ahora vemos que esto fue una prueba de parte de ellos para ver qué tan caliente estaba el agua, a ver cuando ahora se tiran completamente y cómo van a abrir sus parques. Pero Universal parece que se la adelantó. Y esto podría ser tan pronto como junio 5. O sea, estamos hablando ya de unos cuantos días. Si van a reducir el número de personas que puedan entrar al parque, que me parece muy bien, no dudo en absoluto que suban los precios porque no van a tener el mismo ingreso, ¿verdad? De cuando recataban, o cómo se dice, cuando ponían el parque a su máxima capacidad. Y también todo el mundo va a tener que, pues, usar sus medidas de precaución y su distancia y todo esto. Van a salir unos beneficiados y otros afectados porque, pues, seguramente yo no dudo que suban los precios aunque el parque esté más vacío. Óyeme, esta semana se está cumpliendo 10 semanas ya desde que se ha detenido la NBA, la Liga Nacional de Baloncesto en los Estados Unidos. Y la NBA está contemplando ahora jugar lo que falta de la temporada en una sola ciudad. ¿Dónde va a ser? Orlando. Ya hablando de Universal Orlando. So they want to play all the games there with the playoff games, right? Contemplada en Las Vegas y en Houston. O sea, hay tres como posible ciudades. Sede. Right. Todavía se están barajando estas tres ciudades. Dicen que dos chismosos que saben muy bien de lo que está de los que están hablando ahí, con los shakers and movers and shakers de la NBA. Dicen que muy probablemente sea o en Orlando, en Las Vegas o en Houston. ¿A ustedes dónde les convendría más? Orlando. Yo creo que Orlando es the place where it's going to be más como central para todo el mundo, ¿no? Oíste, Chuma. East Coast. ¿Oíste? Todos esos machos juntos ahí, todito tiene los zapatos grandes. Me encanta LeBron James, estoy loca por verlo desnudo. Más de la mitad de los equipos de la NBA han reabierto sus instalaciones para entrenamientos voluntarios y ya estamos viendo, esto está pasando con la NBA y también con la Liga Nacional de Pelota. Muchos peloteros están regresando también para, you know, to the fields to practice. Pero no se pueden tocar las bolas. No. No puedes tocar las bolas de los otros jugadores. No. Ni en el tenis, ni en el baloncesto, ni en la pelota. Ahí está. Muchas gracias, Chum.
During these uncertain times, the Children's Services Council of Palm Beach County is here for you. Their mission that all Palm Beach County children grow up healthy, safe, and strong hasn't wavered. They're working with community partners to support local nonprofits and using creative ways to ensure their services are available to families. For information and a list of helpful COVID-19 resources, visit cscpbc.org. For parenting tips and advice, sign up for free at everyparentpbc.org or download the Every Parent app. They're just a phone call away at 561-740-7000. Si eres un pro que manejas propiedades o reemplazas electrodomésticos con frecuencia, es bueno confiar en alguien como Lowe's. Tenemos marcas confiables como Maytag, Whirlpool y GE en lowesforpros.com con entrega rápida y gratis al lugar de la obra todos los días. Y obtén hasta un 40% de descuento en electrodomésticos selectos en nuestro evento de ofertas de electrodomésticos. Ofertas válidas hasta el 6-3. Entrega local gratis. Aplica electrodomésticos de $299 o más. Solo en Estados Unidos. Mientras millones de personas en todo el país se concentran en proteger su salud, este es el momento de hacer un inventario de los medicamentos recetados en su hogar y mantenerlos seguros. Reúna todos los medicamentos recetados que no usó o se vencieron y guárdelos en un lugar seguro, hasta que sea el momento de unirse a la Administración de Control de Drogas y devolverlos. Esta es una crisis que podemos controlar juntos. Consulte recursos y más información sobre lo que puede hacer en deatakeback.com. Recibe el servicio que esperas sin tener que dejar la seguridad de tu hogar. Sprinja.com/Samsung facilita tus compras de teléfonos como el Samsung Galaxy. Llévatelo en lease por $0 y recibe una tarjeta Mastercard prepagada de $100 al cambiarte en línea. Cuídate y visita Sprinja.com/Samsung o llama 800-SPRINT-1 hoy. $0 al mes luego de crédito mensual de $35.42 que se aplica dentro de dos facturas. Requiere lease de 18 meses. Nueva línea de servicio y crédito. Si cancela temprano, el saldo restante será exigible. Sujeto a pago de impuestos y restricciones. La tarjeta tiene sus propios términos, condiciones y exclusiones. Miembro de la FDIC. Geico presents, not again, another voicemail from your roommate. Hey, man, so I was in a rush to get to work and I left the back door open. Could you shut it? I left it wide open. While you're there, could you also turn off the oven? And all of the burners. My mom never let me use the oven. I wonder why. The Geico Insurance Agency could help keep your personal property protected, like if it's your roommate's first time operating an oven. Visit geico.com to see how easy it is to switch and save on renter's insurance. Ace is the place with the helpful hardware, folks. We know staying in is a little easier when you can grill out. That's why Ace will help you get a great grill for your family from the best brands like Big Green Egg, Traeger, and Weber. And with your local Ace right in your neighborhood, we'll assemble and deliver your grill for free. Then, to make it even easier, we'll include free fuel to help you get grilling. The brands you love and the service you trust, only at Ace. Offer valid for Ace Rewards members through May 31st on grills and accessories $3.99 and up. Propane tank not included. See participating stores for scheduling or exclusions. Going on now through Saturday, it's Bell's Memorial Day Savings Sale. Make a splash with swimwear for the entire family. 50 to 60% off. 50 to 60% off beach towels, chairs, and sunglasses. Save big on apparel with sun protection from Real Legends and Nuko Scales. Now 50% off. Great deals on shoes and much more. Plus, take an additional 30% off the entire stock of clearance. Now through Saturday. Don't miss Bell's Memorial Day Savings Sale and clearance. Bell's. Live life local. Limited brand exclusions apply. See store for details. Universal Orlando Resort will begin its phased reopening next month. Universal Studios announced the reopening of the theme park beginning on June 5th, as well as guidelines for social distancing. The company says the resort is opening with support from Florida Governor Ron DeSantis. The theme park has been closed since March 16th. This season of America's Got Talent is opening with some powerful auditions. One of the contestants, Archie Williams, auditioned for the talent competition series after he was wrongly incarcerated for nearly 37 years after being accused of raping and stabbing a woman in Louisiana in 1982. Williams was released from prison last year after the Innocence Project took on his case and DNA evidence proved he didn't commit the crime. The new season of America's Got Talent premieres Tuesday. Cardi B is showing off her massive, brand new back tattoo. The rapper debuted the floral tattoo on Instagram that goes down her entire back and left leg. Cardi B revealed that it took several months and over 60 hours to complete. Selena Gomez is honoring the class of 2020. In a special video message, the singer and actress congratulated this year's graduates who are part of immigrant families. The video was featured as part of the Immigrad 2020 virtual commencement over the weekend. Gomez sent them well wishes and said their experiences are a huge part of the American story. That's entertainment.
Nika Magahis, NBC News Radio. Fitbit is launching a study to determine if its activity trackers can accurately detect a COVID-19 infection before the onset of symptoms. Fitbit is asking users who have either had or currently have a confirmed case of COVID-19 or flu-like symptoms that might be an indicator of an undiagnosed case to answer some questions in order to contribute to its research. The data could help identify any patterns that could potentially provide an early warning about someone falling ill. Bloomberg says Amazon will grow its Prime Air fleet from 42 planes today to roughly 200 planes in the next 7 or 8 years, creating an air cargo service that could rival UPS and FedEx. Samsung is out with a TV designed to be outside. The Samsung Terrace is a 4K smart TV that is tuned specifically for the outdoors with 2,000 plus nits of brightness, which should improve visibility in direct sunlight, is waterproof, and comes with a high dust resistance rating. A 55-inch version of the Samsung Terrace costs $3,500. Tech Report, Larry Olson, NBC News Radio. Latino, te aprendes la letra de sus canciones y también las cantas, pero no siempre sabes lo que significan. Deja que el mismo artista te lo explique en el Breakdown. Breakdown, Daddy Yankee. Con Calma es una rumba completamente nueva, con sonido retro y un cover de un gran éxito de un gran artista que admiro mucho, se llama Snow. Tuve el honor de hacer el cover, le encantó y rendirle honor al tema y a él como artista. Le encantó y gracias a eso fue parte también del tema. Y en producción estuvo Playing Skills. La letra va dirigida completamente a esa mujer que le encanta bailar reggaeton. A esa que le gusta sandunguear, como decimos nosotros, que le gusta pasarla bien. A la persona que sea alegre, a la persona divertida, que le guste la rumba. A esa persona. Con Calma, ahora mismo rompiendo el mundo entero. La gente que no habla ni español, loco con el tema. Conoce más de tus artistas favoritos aquí en iHeartRadio. Researchers in Hong Kong say wearing a surgical mask can reduce COVID-19 transmission by up to 75%. Their study also showed that people who did get infected had less of the virus in their bodies. A South Jersey gym that reopened earlier this week in defiance of state lockdown orders has been shut down. I will not close my doors again unless I'm behind bars. Frank Trombetti, the owner of Attila's Gym in Belmar, made that promise on Tuesday and continued to operate even after getting multiple citations. He and his supporters said it was about their rights. But the gym is closed now after the state health department swooped in. Gym goers like Earl say the gym's as safe as a trip to Walmart. Everybody is required to wear masks. Everything has to be wiped down. You must carry a spray bottle with you at all times. Health update, Sarah Lee Kessler, NBC News Radio. Latino. Mark Anthony visita los estudios de iHeart Latino con Enrique Santos. Óyeme, recientemente salió un video de tu hija Emmy cantando. Ah, yeah, yeah. So, you've seen that video and being her father. Yeah. Just so much talent. Sí, Max sings too. También. Max is very passionate. Emmy, it's just, you know, I asked her why she likes to sing and she goes, because it feels good, Daddy. That was the perfect answer. I have another version of that video that I'll play you later at an actual rehearsal. It's even better. Bro, I found it. Just listen to this real quick. Some people want it all, but I don't want a bit at all. If it ain't you, baby, if I ain't got you, baby, some people want. I mean, this is amazing. She has so much talent, natural talent. Music was a big part of my life growing up, and I hope it does for her what it did for me. Sigue escuchando iHeartRadio para más información de tus artistas. Profesional y dinero para la universidad. Toma un momento y visita nationalguard.com. Miami Lakes Auto Mall has huge Memorial Day savings all month long. Buy it from home at miamilakesautomall.com. Enrique Santos en la emisora número uno para escuchar hits por tu 94.9. Ya no tienes excusa, pidiendo que a otra se puede amar. Ey, Karol G, Karol G, Nicki Minaj, the queen, we're the queen. Uh-huh.
ahora prepárate para una muy buena clavada telefónica, presentada por los abogados Canary Pintaluga. Si necesitas un abogado, visita bufete.com. ¡Bravo! Cállate de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos. ¿Aló? Con Gaby, por favor. Sí, habla ella. Hola, Gaby. Mi nombre es Guillermo. Estamos llamando del condado. ¿Usted está bien informada de todas las nuevas reglas que tenemos con la reapertura del condado? Ok. ¿Sabe que están abriendo ahora las tiendas a 50% de su capacidad, los salones de belleza y las barberías y los restaurantes también? Sí, hay ciertas reglas que tenemos que asegurarnos de que usted esté al tanto para que usted cumpla con la ley. Y estamos llamando a todos los residentes. ¿Usted piensa salir de su casa hoy? Claro. Perfecto, con máscara, ¿correcto? Sí, correcto. Muy bien, muy bien. ¿Usted ha visitado un salón durante el lockdown, durante la cuarentena? No, no lo he visitado. Eso me imagino que tiene el pelo bastante mal, ¿no? Horrible. Okay. Sí, claro. Exactamente. Entonces, lo que le estamos pidiendo a todos los residentes, cuando salgan en público, que por favor se pongan una gorra o una bolsa de plástico, puede ser de cualquier supermercado. Sí, para... ¿Qué es eso? No vale. No, eso es para evitar distracciones y accidentes. Si tiene el pelo tan horrible, no queremos que cause un accidente, que alguien se vaya a ver su pelo tan espantoso y que vaya a alarmarse y causar un accidente. ¿Me explico? No, porque es esa locura. No sale con su pelo como uno quiera, ¿qué es eso? No, le estoy diciendo que si usted sale con su pelo en malas condiciones, okay, se le va a multar. Salga de su casa, si está en malas condiciones, con una gorra puesta o con una bolsa de plástica. ¿Multa? Sí, multa, vamos a multar. Vale, se volvieron locos, ¿qué es eso? Señora, no queremos complicaciones, por favor, estas son las reglas. No me complique la vida, por favor. A mí me toca llamar todos los residentes de este condado para explicarle bien lo que está pasando. Entonces yo no necesito que usted me dé un dolor de cabeza a mí. Ok, te querís, coopere. Tú me lo estás dando a mí, ¿qué es eso que me tengo que poner una bolsa en la cabeza y me vas a dar una multa? Usted mismo acaba de admitir que su pelo está horrible, que no está en condiciones para que usted la vea. Entonces cúbrese el pelo. Es lo que le estamos pidiendo. No, pero eso lo estás diciendo tú. Yo te dije que mi pelo estaba... Horrible, usted dijo horrible. Se necesitaba ir al salón, pero no que está horrible. Usted dijo horrible. Señor, vamos a hablar claro. Si hace 2 meses que usted no va a ver a su estilista, su pelo debe estar en muy malas condiciones. Entonces me van a dar una multa si salgo a la calle con el cabello fuerte. Pero tranquilícese, evite la multa, simplemente se pone una gorra y ya, no hay problema. ¿Ok? Ajá, ¿y cuál es que más está Máscara, trabajando? Máscara, usted tiene que usar máscara. ¿O sea, pone máscara? Perfecto. Eso, sí, gracias por cooperar. Okay. En la acera, tú sabes que en la acera hay unas líneas en la acera, no pise la línea. Tiene que... ¿Qué línea? Las líneas que hay en la acera. ¿Y por dónde caminamos? Pues usted puede caminar por la acera, pero no pise la línea. No, la línea que hay en la acera, no la pise. Pase por encima. Porque son mala suerte pisar, porque es mala suerte pisar la línea, según los gringos. Y hemos tenido muy mala suerte con esta... con este virus y no necesitamos más. ¿Está usted de acuerdo? Señora, no complique las cosas. No. Sométase. No, sí, cumpla bueno, imagínate tú. Si cumpla si me la regla. A dar multa, Sí, multa van a ver. Y por eso también me van a dar multa. Y también la vamos a multar si usted se lanza un... en público. Es prohibido lanzarse en público. Si podemos... ¿Cómo vas a saber tú si yo me lanzo en público? No, tú estás loco, chico. Bueno, si alguien puede... determinar que usted se lanzó un... y puede determinar que el... salió de su... la vamos a multar. No, pero ¿quién está hablando de verdad? ¿Qué es eso? ¿Qué reglas son esas? Ustedes se volvieron locos. Usted tiene que escuchar a Enrique Santos, y si no escucha a Enrique Santos... entonces la vamos a multar. Es Enrique Santos, una broma telefónica. No, vale, locura. Gracias. Besito, Gaby. Besos, qué loco, chao. ¡Bravo! Cállate de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos. Ahora comienzan las mezclas más electrizantes con tus canciones favoritas. Él es DJ Extreme. Mentirosa, solo quieres que el amor me...
Si eres un pro que manejas propiedades o reemplazas electrodomésticos con frecuencia, es bueno confiar en alguien como Lowe's. Tenemos marcas confiables como Maytag, Whirlpool y GE en lowesforpros.com con entrega rápida y gratis al lugar de la obra todos los días. Y obtén hasta un 40% de descuento en electrodomésticos selectos en nuestro evento de ofertas de electrodomésticos. Ofertas válidas hasta el 6-3. Entrega local gratis. Aplica electrodomésticos de $299 o más. Solo en Estados Unidos. En estos tiempos inciertos, Children's Services Council of Palm Beach County está aquí para ustedes. La misión de que todos los niños del condado de Palm Beach crezcan sanos, seguros y fuertes no ha cambiado. Trabajando con socios de la comunidad para apoyar a las organizaciones sin fines de lucro locales y utilizando formas creativas para asegurar que nuestros servicios estén disponibles para las familias. Visite cscpbc.org. Inscríbase en nuestro sitio web gratuito everyparentpbc.org o descargue nuestra aplicación Every Parent. Llame al 561-740-7000. A veces mis clientes me preguntan, tuve un accidente, ¿qué debo hacer? Mi respuesta, primero, llame 911, reporte el accidente y tome fotos de todo. A mí también me preguntan los clientes, pero tengo miedo por mi estatus migratorio. Su estatus migratorio no afecta sus derechos en ningún tipo de accidente, sea accidente de tráfico, caída o compensación laboral. También me han preguntado, pero tampoco tengo dinero para pagarle un abogado. No tiene que pagar ningún tipo de honorarios o gastos hasta que ganemos su caso. Y a mí me preguntan, ¿cómo hago para empezar el proceso? Y yo les digo, llámanos a Freeman Injury Law en español 844-561-7777 para hablar con sus abogados hispanos. Soy Diana Castrillón. Soy Rafael González. Y soy Antonio Nieves. Y somos sus abogados hispanos de Freeman Injury Law en español. Cuando llamas 844-561-7777, no hace falta intermediario. Le brindamos servicios en su idioma. Accidente o resbalón, llame a Freeman Injury Law 844-561-7777. Oficinas en Dade, Broward y Palm Beach. Otro mensaje comunitario de Rogue's Law. Con la ayuda de toda la comunidad médica de Palm Beach, superaremos esta crisis de salud. América siempre persevera unidos. Está en nuestro ADN. Lesionado recientemente, llame a Rogue's Law Group al 561-570-5700. 561-570-5700. Open spaces. Open opportunities. Open minds. And soon, the Florida Keys and Key West will be open to visitors. Nothing soothes the soul like diving into the Atlantic or fishing the backcountry. Take out a kayak or paddleboard and just let your mind wander in the Florida Keys and Key West. For more details, visit flakeys.com. Recibe el servicio que esperas sin tener que dejar la seguridad de tu hogar. Sprinja.com/Samsung facilita tus compras de teléfonos como el Samsung Galaxy. Llévatelo en lease por $0 y recibe una tarjeta Mastercard prepagada de $100 al cambiarte en línea. Cuídate y visita Sprinja.com/Samsung o llama 800-SPRINT-1 hoy. $0 al mes luego de crédito mensual de $35.42 que se aplica dentro de dos facturas. Requiere lease de 18 meses. Nueva línea de servicio y crédito. Si cancela temprano, el saldo restante será exigible. Sujeto a pago de impuestos y restricciones. La tarjeta tiene sus propios términos, condiciones y exclusiones. Miembro de la FDIC. Ace is the place with the helpful hardware, folks. We know staying in is a little easier when you can grill out. That's why Ace will help you get a great grill for your family from the best brands like Big Green Egg, Traeger, and Weber. And with your local Ace right in your neighborhood, we'll assemble and deliver your grill for free. Then, to make it even easier, we'll include free fuel to help you get grilling. The brands you love and the service you trust, only at Ace. Offer valid for Ace Rewards members through May 31st on grills and accessories $3.99 and up. Propane tank not included. See participating stores for scheduling or exclusions. Going on now through Saturday, it's Bell's Memorial Day Savings Sale. Make a splash with swimwear for the entire family. 50 to 60% off. 50 to 60% off beach towels, chairs, and sunglasses. Save big on apparel with sun protection from Real Legends and Loco Scales. Now 50% off. Great deals on shoes and much more. Plus, take an additional 30% off the entire stock of clearance. Now through Saturday, don't miss Bell's Memorial Day Savings Sale and clearance. Bell's. Live life local. Limited brand exclusions apply. See store for details. Shannon took a calculated, data-driven leap of faith. Using the prescriptive data modeling she learned at the Business Analytics program online at Grand Canyon University, Shannon is able to bring transformative insights to leadership. Data drives innovation in today's world. Data scientists like Shannon provide efficiencies to help reach more customers more often. What do you think business analytics looks like? GCU offers over 175 high-quality online programs like this one. Find your purpose at Grand Canyon University. Visit gcu.edu.
Ace is the place with the helpful hardware, folks. We know staying in is a little easier when you can grill out. That's why Ace will help you get a great grill for your family from the best brands like Big Green Egg, Traeger, and Weber. And with your local Ace right in your neighborhood, we'll assemble and deliver your grill for free. Then, to make it even easier, we'll include free fuel to help you get grilling. The brands you love and the service you trust, only at Ace. Offer valid for Ace Rewards members through May 31st on grills and accessories $3.99 and up. Propane tank not included. See participating stores for scheduling or exclusions. At McDonald's, we're still here to take your order. Even though a lot has changed, it's good to know some things haven't changed at all. Latino. Te aprendes la letra de sus canciones y también las cantas, pero no siempre sabes lo que significan. Deja que el mismo artista te lo explique en el Breakdown. Breakdown. Daddy Yankee. Con Calma es una rumba completamente nueva, con sonido retro y un cover de un gran éxito de un gran artista que admiro mucho, se llama Snow. Tuve el honor de hacer el cover, le encantó y rendirle honor al tema y a él como artista. Le encantó y gracias a eso fue parte también del tema. Y en producción estuvo Playing Skills. La letra va dirigida completamente a esa mujer que le encanta bailar reggaeton. A esa que le gusta sandunguear, como decimos nosotros, que le gusta pasarla bien. A la persona que sea alegre, a la persona divertida, que le guste la rumba. A esa persona. Con Calma, ahora mismo rompiendo el mundo entero. La gente que no habla ni español, loco con el tema. Conoce más de tus artistas favoritos aquí en iHeartRadio. Latino. Te aprendes la letra de sus canciones y también las cantas, pero no siempre sabes lo que significan. Deja que el mismo artista te lo explique en el Breakdown. Breakdown. Guayna. Mamarre, 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 mamarre. Mamarre son unas voces de una película jamaiquina. Realmente no sé qué significa hasta el sol de hoy. Estamos haciendo search sobre eso. Pero en jamaiquino, en patúa, mamarre no tiene ninguna definición. Ya yo me encargué de hacer la investigación. Así que básicamente mamarre se puede convertir en una palabra que el Guayna inserte a la Real Academia Española. Dime, Guayna, ¿a qué te refieres con las tetas de Calle? Pues en Calle hay dos montañas que le dicen las tetas de Calle. Y entonces pues hay gente que vaya a acampar ahí porque hay vistas y eso, y se ve para abajo la playa. Y pues sería una experiencia bien bonita acampar en las montañas de Calle. Conoce más de tus artistas favoritos aquí en iHeartRadio. Latino. Tito el Bambino visita los estudios de iHeart Latino con Enrique Santos. Llegó Tito el Bambino, el patrón. Ha regresado. Voy a decir más joven, más fresco que nunca, pero no, es que luces exactamente igual que ayer y hace 10 años atrás. Siempre, ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto? Enrique, yo creo Acabo de entrevistar a Jennifer López y me dice Jennifer, no, que las cremitas y todo ese tipo de cosas y el ejercicio que le mete a esa mujer. ¿Tú también haces ejercicio? ¿Cuál es el secreto? Yo siempre camino, tú sabes que siempre camino, pero yo creo que... Caminar. Me encanta caminar. A veces trato de correr, pero no me mata tanto como caminar. Caminar me gusta... Me gusta más, voy a mi paso, voy disfrutando la vista. Me gusta ir mucho al morro. Subo los videos cada rato en Instagram. Uh-huh. Y disfruto cuando tengo tiempo, voy donde me crié y camino por allí por la comunidad. Me lo disfruto, la gente saludándome y abrazando a los vecinos. Y yo creo que eso me llena de energía, además del favor de Dios que siempre me mantiene joven. Sigue escuchando iHeartRadio para más información de tus artistas. Latino. Jen Carlos Canela visita los estudios de iHeart Latino con Enrique Santos. Tú eres bien amigo de Joy. Of course. Joy. Of course. Nosotros pensamos que eran hasta novio. Y de repente, ahora es mamá. Estaba casada desde hace 7 años. ¿Tú sabías de eso? Yo soy muy amigo de ella. I love Joy with all of my life. All of my life. Y cuando ella subió ese post anunciando su relación y que iban a tener un bebé, fue de los días más felices de mi vida. De verdad que sí. I don't want to speak on her behalf, but I know her enough to know that for her it's not about putting a label of like I'm gay I'm a lesbian. She's happy. Or I'm in love. That's what it's about at the end of the day. I'm in love. Pero lo que todo el mundo quiere saber, ¿tú eres el donante de la esperma? ¡Ay! El bebé va a salir de No me metan en eso. Queremos saber
si Giancarlo Canela es el donante. Sigue escuchando iHeartRadio para más información de tus artistas. Audio City UFM Miami Beach, donde quiera, con la aplicación de iHeartRadio. Ahora, número uno para podcasting. Tú, 94.9, una estación iHeart Latino. Escucha nuevos episodios del podcast más gracioso del planeta. Invitados más grandes, risas más grandes y un Ron más grande. And I'm Ron. That's spelled C-O-O-L. See what I did there? God, I'm such a great broadcaster. El Ron Burgundy Podcast en iHeartRadio. La aplicación gratis para tu música, tus estaciones y la número uno en podcasting. Somos la primera. Tú, 94.9, número uno para hits de hoy. Me tiene que desesperar, que te lo daré. Se le hice acá, Nicky, Nicky, Nicky Jam, Ozuna, o leyenda, Chris Jedi, Holly Music, la industria ahí. Se le hice acá, Nicky, Nicky, Nicky Jam. Si suena así, bebé, yo soy adicto a tu. Es tú, 94.9, número uno para hits de hoy. Daddy Yankee, Karol G, Romeo Santos, todos suenan aquí. En tú, 94.9, número uno para hits de hoy. Yo no sé mañana. Esta es la casa para los hits de hoy. Tu 94.9, la casa de los hits de Mark Anthony. Lo que te di nadie lo compra con dinero. Y Ozuna. Fantasías con tu piel. Escucha. Esté preparado.